Si ya estoy suscrito, no, no, solo los que se suscriben a partir de ahora, ¿vale? Quiero mi Trainer con Salamence. No, Hellfire, lo siento mucho. No puedes tener un Salamence, lo siento mucho, de verdad. Por DM. No, Naemo, aquí mismo, ¿vale? Lo escribes para el chat. Escribes tu nombre, dos puntos. Y. Coño, hay los tres Pokémon, ¿vale? Lo dicho, que sean normalitos y esas cosas, ¿vale? El nombre también que sea normalito, que no sea rollo Dark Sephiroth, Camionero, ni nada por el estilo. Que sea Pepe, Antonio, José Ramón, Pablo, Ernesto, Amancio, Armando, Eufrasio, cosas de estas, ¿vale? Nombres normales y corrientes, que no sea una cosa ahí como muy de fantasía, ¿vale? Pero bueno, en la beta de testeo están todos los del frente. No, de hecho están solo como implementados un 30%, más o menos, ¿vale? Habrá unos 150, más o menos, implementados de los 400 y pico que tengo apuntados de momento, ¿vale? Así que, bueno. Pero bueno, tampoco es que no le he metido mucha caña, ¿vale? O sea, por mi cuenta están ya metidos como el 70% o así. Pasa que tengo que hacer un date y todo eso, vaya. ¿Qué persona se llamaría Camionero? Pues igual que existe el apellido Herrero o el apellido... No sé, pero hay apellidos que son como de profesión, ¿no? O sea, que podría existir el apellido Camionero. ¿Por qué no podría existir? Vaya, el que desciende de camioneros o algo por el estilo, ¿no? Supongo. Sí, sí, regalando esos también podéis entrar, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, lo primero de todo, chicos, muy buenas a todos. Gracias por hacerme compañía un domingo más. Domingo muy especial personalmente para mí, ¿vale? Porque esta noche me toca trasnochar para ver en streaming el tráiler de la serie de los Anillos de Poder. Y no sé... Va a reventar internet, tío, va a reventar internet. Nos esperan unas horas muy apasionantes, vaya. Y tengo muchas ganas de ver el tráiler. Sabéis que es algo muy emocionante para mí. Y estoy como nervioso, temeroso y al mismo tiempo pues muy emocionado, la verdad. Pero bueno, ¿cómo estáis vosotros? Lo primero de todo, un saludo muy fuerte, ¿vale? A todos los de Castilla y León, que no sé si aquí en el chat pues hay alguno, ¿no? De Castilla y León. Me extrañaría, ¿no? Porque como es la España vaciada, pues... Intuyo que debo tener, pues, no sé, dos unidades de suscriptores de Castilla y León, ¿no? Jorge y Harvey, ya está. Jorge, que es de Valladolid, y Harvey, que creo que era de Salamanca o de algún sitio, no sé. Creo que son mis dos únicos suscriptores de Castilla y León, y ya está. Esa es mi totalidad de suscriptores de la España vaciada, ¿no? Pero bueno, un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? Que hoy tenéis elecciones, y os toca votar y estas cosas, ¿vale? Y a ver qué tal, a ver qué sale esta noche. Seguiremos los resultados con mucho interés, a ver qué... Cómo se queda la cosa, ¿no? Va a estar interesante eso, la verdad. Yo soy de Castilla y León. Ahora todo el mundo es de Castilla y León, tú verás, ¿eh? Yo he votado a Tudanca, lo digo tal que así. No sé quién es Tudanca, Tudanca Ganca. Esto que parece el nombre de un indio o algo así, ¿no? No sé quién es Tudanca, la verdad. Yo de los candidatos solo conozco a Mañueco, que es el del PP, ¿no? El que gobierna ahora, vaya, no sé. No estoy muy puesto. Reconozco que... A ver, es Castilla y León. Es Castilla y León, ya está. O sea, si fuera Cataluña o Andalucía o Madrid, pues mira, me hubiera informado más, ¿vale? Pero es Castilla y León. ¿Qué queréis que os diga, joder? Tudanca es del PSOE, vale. Pues no sé. Pues mientras no sea un ladrón, yo qué sé, está bien votado, supongo, ¿no? Yo es que ya os digo, no los conozco mucho. Ríete, pero si hacemos huelga de agricultores, os quedáis sin comer. No. Porque yo como cosas que no son de agricultura. Por ejemplo, una pizza. Que yo sepa, no existen los huertos de pizzas. Así que a mí me temo que no me dejaría sin comer. Lo siento mucho. Pero bueno, chicos. Pero bueno, estamos en una nueva edición de Poniendo a Parir, ¿vale? Creo que habían pasado ya unas 3 semanas desde el último Poniendo a Parir que hicimos. No me acuerdo si fue el Pokémon Reasoning o algún otro. No lo recuerdo bien, la verdad. Pero llevamos ya bastante sin traer esta sección, ¿vale? La razón es porque nos estábamos quedando sin betas y yo quería dosificarlas un poquito, ¿vale? Pero bueno, vamos a traer por fin una nueva edición. Y esta vez nos toca Pokémon Amatista. Bueno, ojo, Pokémon Edición Amatista. Ojo, edición, ¿no? El toquecito ahí, edición, que le da como su toquecito Pokémon y su cosa. No sé, está interesante, ¿vale? Fangame, pues, creado por... No lo sé. Vamos a llamarle... Tudanco, por ejemplo, al creador de este juego, ¿vale? Tudanco. Y ya está, y es un fangame nuevo, un fangame, digamos, novato, ¿vale? Con su primera beta. La cuenta de Twitter se creó, pues, hace unos meses, así que intuyo que es una persona, pues, con poca experiencia y todo eso, ¿vale? Y, bueno, siempre hay ganas de ver a... Siempre hay ganas de ver ese tipo de juegos, ¿no? Hay ganas de verlos porque siempre, pues... Te puedes encontrar con un poco de todo, ¿no? Te puedes encontrar o un juego, pues, que es una puta mierda que se le va a hacer,
o te puedes encontrar una joya oculta, ¿no? Un juego que promete mucho y es como, ostras, aquí tenemos a un creador que promete bastante, ¿no? Que ha hecho aquí una cosa muy interesante. Me pregunto cuál de los dos tipos será este Pokémon amatista. De momento tengo que decir que la pantalla de título... Bueno, me gusta, me gusta. Como pega, bueno, la música está bien escogida, ¿vale? Sabéis que yo siempre recomiendo, bueno, esto ya sabéis que son consejos míos, ¿vale? Luego que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, considero que mis consejos, pues, algo de validez tienen, ¿vale? Yo creo que para la pantalla de título hay que poner una música, pues, más o menos armoniosa. No me pongas aquí dubstep porque entonces me rayo, ¿vale? Y esta música, pues, me parece bastante armoniosa dentro que cabe. En cuanto al logo, pues, está bien, no sé, con una joya detrás, está chulo, ¿no? Amatista. Aunque no sé si esa joya es una amatista, no sé por qué pensaba que las amatistas eran de otro color, pero vaya, no estoy yo muy puesto en joyas, ¿no? Así que puede que me esté equivocando. Y luego el tema del fondo, que, bueno, yo creo que el fondo siempre debería intentar ser algo más tipo pixelar, ¿vale? Y no tan... coger una imagen de Google Imágenes así que sea bonita. Pero bueno, tampoco es un fallo grave, ¿vale? En líneas generales me gusta bastante esta pantalla de título, vaya. Vale, nombre Helio, porque Helio, vaya por Dios, eres jefe. Vale, Staraptor, Luxray y Medicham. ¿No serás tú un follasinos, Naemo? ¿No serás tú un pequeño follasinos, tío? Vale, pues apuntado estás, Naemo. Apuntado. Pokémons, con ese ahí, tío. El creador está en el chat, Eric. Pues que responda cuando le hablo. Buenas, vale, sí, ahí está, Cripcho TV, ¿vale? TV, ¿qué pasa? ¿Que tienes un canal de televisión o qué pasa? ¿Qué es eso de TV? ¿Qué mierda es esa de TV? ¿Qué tienes? ¿Una emisora? ¿Por qué? Soy el creador, buenas tardes a todos, aquí estoy dispuesto a aprender. Pues imagino, Cripcho, que ya sabes un poco cómo funciona la sección, ¿vale? Sabes que esta es una sección más o menos satírica, en plan de que... Imagino que vienes ya preparado, ¿no? Y sabes ya lo que hay. Y sabes que aquí, pues, te pueden... A ver, a ti no, ¿vale? Pero al juego sí que le pueden caer palos. Siempre en tono, pues, eso, humorístico y todo eso, ¿no? Algunos, pues, con bastante mala leche. Pero siempre, pues, intentamos sacar lo bueno y lo malo del juego. Y, por supuesto, pues, darte unos cuantos consejos para que aprendas y todo eso, ¿vale? Desde mi experiencia o desde... la experiencia del chat como jugadores y todo eso, ¿vale? Simplemente, pues como siempre, recordar la regla de oro, chicos. De que en esta sección nos reímos del juego, ¿vale? Pero no del creador. ¿Es válido decir que este juego es una mierda? Sí, sí, es perfectamente válido, ¿vale? ¿Es válido decir que el creador es un imbécil? No, eso no sería válido. Así que ya está. Pero, Eric, ¿cómo que decir que el juego es una mierda? Yo lo siento mucho. Si el juego es una mierda, pues se dice y ya está, ¿vale? Mientras no nos metamos con el creador, pues ¿qué se le va a hacer, tío? El creador entra saludando cordialmente a Eric, y puede insultar a todos los salvajes. Si no he insultado, hombre. Recordamos que podéis reíros del juego. Exactamente, exactamente. Lo que dice es que falla, ¿vale? Pero bueno, realmente ya está. O sea, no tengo mucho más que decir de este juego. Es que no sé nada. He visto alguna imagen en Google, en Twitter, ¿vale? Que no parecía demasiado llamativa. Tampoco te voy a mentir, Cripcho. Pero bueno, puede que fuera una imagen antigua o algo por el estilo, quién sabe. Y Cripcho, no sé si tienes tú algo que decir antes de que juguemos. Rollo, no sé. Tened la mente abierta con temas de eugenesia o algo así, ¿no? Algún tipo de trigger warning o algún aviso que debiéramos tener antes de empezar esto, ¿vale? Porque ya te digo que por mi parte no tengo mucho más que añadir porque es que no tengo más datos que ofrecer, no conozco mucho el juego, la verdad. El Pap es una... es un se tenía que decir y se... un se tenía que... exactamente, sí, un se tenía que decir y se dijo, sí. Yo solo quiero ver los iniciales, es la mejor parte. Siempre es la mejor parte, sí, ver los iniciales, hostia. Ay, Dios. Si presionas espacio, crasea. ¿Te imaginas? Presiona espacio. Voy a presionar espacio a ver qué pasa, ¿eh? Pero bueno, en fin, pues echaremos unas dos horitas más o menos de pub, ¿vale? Y después continuaremos con Pokémon Añil, que hoy tenemos que empezar el túnel roca, ¿vale? Un poco ese va a ser el horario de hoy, va a ser un poco pues eso, ¿vale? Primero poniendo a parir, después Pokémon Añil, y después nos vamos todos a ver el tráiler del Señor de los Anillos, ¿vale? El juego es bastante largo, tiene humor un poco especial. Uy, eso ya me lo conozco, lo de tiene un humor un poco especial. Y es como si fuera una continuación de la historia de Pokémon Platino en un mundo paralelo. ¡Uf! ¡Qué poco me gusta eso, Cripcho! No te voy a mentir. ¡Qué poco me gusta eso de es como una continuación de Pokémon Platino! Yo no sé qué obsesión tenéis con Sinnoh. En serio. A ver si se sucede ya el relevo generacional. Y todos los que os criasteis con Sinnoh, os hacéis ya viejos y os piráis. Y llega otra generación que se crió con Teseria o algo así. Pero de verdad, o sea, llevamos como unos 5 años que es...
más turra con la cuarta generación, porque ahora está como claro, los niñitos que se criaron con cuarta gen, porque tú, Cristo, tendrás 20 años, más o menos, ¿no? Si te criaste con Sino, tendrás unos 18, 19, 20 años, más o menos, ¿no? Pues dentro de 5 años ya seréis viejos, estaréis trabajando en una oficina y muertos del asco, y ya llegará otra generación que se habrá criado con Teselia, y ya la turra por lo menos pues será con Teselia, tío, yo que sé, que será turra igual, ¿no? Pero por lo menos será otra turra, tío, es que ya cansa esta mierda, tanto Sino y tanta cuarta gen, en serio, qué obsesión tenéis, me cago en la puta, tío. 25, empecé con el Pokémon Plata, pero sí, la cuarta es de mis favoritas. Ah, pues mira, me has callado la boca, pensaba que tendrías 18 o así, no sé, normalmente el perfil de persona que está obsesionada con cuarta suele ser eso, ¿no? Perfil de persona que mi primer juego fue el Perla y esas cosas, ¿no? El rollo, pues persona con 18 años o persona latinoamericana, ¿no? Porque en Latinoamérica Pokémon pegó el boom en la cuarta gen y estas cosas, vaya. Pero bueno, la verdad es que no es lo usual, ¿no? Que empezaras con el Plata y cuarta sea de tus favoritas. Normalmente los que somos así más mayorcetes, que llevamos aquí desde las dos primeras generaciones, ¿no? Podríamos decir. Normalmente eso, nuestra gen favorita no suele ser la cuarta, ¿no? Así que es bastante curioso, vaya. Más que muchas gracias por el plan, tío. Muchísimas gracias, de corazón. Dime tu entrenador cuando puedas, ¿vale? Y muchas gracias, de verdad. Yo tengo 21 y me crié con Sino. Trabajo en una fábrica en una panadería en Alemania. Y vivo amargado y aún así vivo obsesionado con cuarta. Pues lo tienes todo mal, madre mía. Dios castiga 17 veces, en serio, ¿eh? Es cierto, yo tengo 17 y el primero fue el Perla, pero no lo considero bueno. Tienes 17 y estás escribiendo un libro, gana, me cago en la puta, joder. Y yo aquí con 28 sin haber hecho nada con mi vida, en serio. 19 y fan de cuarta. Mi primer juego fue el Perla. Le tengo cariño, pero prefiero Teselia. Eso está muy bien. A mí me pasa con como Cristo. Tengo 24. Empecé con el Pokémon amarillo y la cuarta fue mi favorita. Yo empecé con el rojo, la verdad. Yo 30 y empecé con Pokémon Red de Game Boy. Yo también empecé con el rojo de la Game Boy Color. Es que ese fue el inicio bueno, con el Charizard de portada y esas cosas, vaya. ¿Vas a estar en directo desde ahora hasta que el trailer? No, no, ni de coña, Jorge. El tráiler de la Super Bowl es a las 2:45 de la madrugada, ¿vale? Ni de coña. Además que lo estaré viendo con Mimi, ¿vale? Que lo queremos ver juntos y reaccionar juntos y tal. Podríamos reaccionar en directo y tal, pero ella es ahora, va a estar ya en la cama. O sea que no, iré a despertarla y ya reaccionaremos al tráiler y lo analizaremos y todo eso, ¿vale? Uno más suscrito, muchas gracias por los 14 mesados, tío. Muchísimas gracias, de corazón. ¿Puedo elegir entrenador? Sí, por supuesto, uno más suscrito. Dime cuando puedas tu entrenador, ¿vale? Yo 24 empecé con amarillo y esa gen es mi preferida. Yo tengo 23, empecé con la Game Boy. Joder, pues te pillaría un poco como de refilón, ¿no? Ya la Game Boy, o sea, con 23 tú ya estarías allá al borde de la Game Boy Advance, ¿no? Siempre puedes grabar tu reacción y subirla a YouTube. No, prefiero grabar un análisis y ya está, ¿vale? No sé. Yo es que no soy muy de reacciones, sinceramente. Yo tengo 31 y empecé con 31 años, o sea, que has empezado este año, parece. 34 empecé con azul, mi favorito es Esmeralda. Hombre, con 34 lo raro es que no empezaras con, yo qué sé, con Pokémon Gris, el primer juego de todos, anterior a Pokémon Rojo y Azul, vaya. Yo en el Corte Inglés me encontré con una Game Boy Advance con el rojo fuego olvidado en un lavabo. ¡Hostia! ¡Hostia, un día con suerte ese, eh! ¡Ostras! Yo empecé a los 8 con Pokémon Red en la Game Boy amarilla. Yo tenía una verde. Yo tengo 32 y ando con el Arceus. Una gran experiencia, el Arceus, ¿te imaginas? Imaginaos la gente que empieza con el Arceus, tío. Vaya puta mierda, Llamando vieja a Mara. No, vieja no, veterana, que no es lo mismo. Quería decir que empecé con el amarillo y ahora tengo 31. Ah, vale. En fin, pues ya está, chicos. Que sí, que todos tenéis edad y todos tenéis cosas, vale. Que sí, ya nos ha quedado claro. Eric, viendo tu directo resucitado de leyendas, hubo algo que me llamó atención. ¿Por qué crees que Bolus es un villano evidente desde el principio? Bueno, yo en mi caso ya me lo había spoileado, Dana, ¿vale? O sea, que yo realmente hago trampa cuando digo eso, ¿vale? Porque yo me lo spoileé en una filtración y tal. Pero aún no habiéndomelo spoileado, simplemente lo habría sacado por descarte. Rollo, ¿cuál es el único personaje shady de este juego? Este. Siempre tiene que haber un villano, ¿no? Y el villano tiene que ser de los 5 personajes principales. El profesor no va a ser porque ni de coña. Este no va a ser porque parece malo, o sea, que va a ser bueno. Tiene que ser este que parece bueno o porque luego va a ser malo, ¿sabes? No sé, lo vi muy evidente, la verdad. Pero bueno, que no tiene por qué ser malo que sea evidente, ¿vale? Aún así yo considero que es un villano que no está del todo muy bien hecho. O sea, siento que no sabía nada de él, que no supe nada de sus motivaciones, ni de por qué hacía lo que hacía. Ni siquiera llegas a saber cómo captura a Giratina o cómo monta todo su plan. Es muy extraño todo, ¿no? Casi que parece que lo van a dejar para una secuela o algo así, a saber. Pero es muy raro esto, ¿vale? Es muy raro. Yo no sé qué edad dices. Tengo una pizza 4 quesos en la nevera. Yo hoy me he comido una pizza Formaggio o algo así, el Telepizza, que me gusta mucho esa pizza, la verdad. El verdadero villano es el tipo del zurrón. Sí, la verdad que sí. En fin, chicos, en fin. Vamos a empezar ya, ¿vale?
Esto es Pokémon Amatista poniendo... Lo he dicho al revés. Esto es Poniendo a Parir Pokémon Edición Amatista. Vamos allá. Presionamos espacio. Ahí está. El grito era de Giratina, así que imagino que, bueno, se ha cumplido lo que nos ha dicho nuestro buen señor creador de que el juego estará relacionado con el platino y todo eso, ¿vale? De hecho, mira, se ve ahí el símbolo este de Arceus, ¿no? De fondo y tal. Como siempre voy... Ah, me gusta que venga este tan rápido, perfecto. Bueno, nuevo juego, a ver cómo empieza esta vaina. ¿Tienes esto ya para...? Ah, vale. Es verdad que el script este de las partidas te marca esto, aunque no tenga otras partidas, está muy bien esto. Cuenta la leyenda que si le das espacio empieza el juego. No, sí, ya lo veo. Pues a ver cómo empieza esto, si empieza con el típico profesor o profesora, o con los villanos haciendo algo, o con alguna escena del lore, o algo así, a ver qué tal. Vamos a ver, chicos, nuevo juego. A ver qué nos presenta esto, ¿vale? ¡Ojo! Me ha gustado bastante la transición esta con el humito verde, o sea, bastante ambientativa, la verdad. Es un detalle que bueno, que no tenía por qué hacerlo y que está curioso. Te doy la bienvenida, Pokémon Amatista. ¿Quién me habla exactamente? Antes de empezar, me gustaría hacerte un par de preguntas. Bueno, ¿qué eres? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Una pregunta... Uy, es verdad, es muy mundo misterioso esto, ¿no? Con la musiquita. Es verdad, sí, anda, mira. Bueno, vale, a ver. Obviamente puntos extra, ¿no? Tiene distintos avatares, ¿no? Por cada etnia, vamos a decir. Lo cual está muy bien, ¿no? De hecho, el único juego que hacía esto hasta ahora es el Ópalo. Así que ahora son dos, este y el Ópalo, ¿no? Y además está muy curioso porque no es que solo les cambie el color de piel, ¿no? Sino que también les cambia el... lo que es la ropa y todo eso, ¿vale? Así que está muy bien, están bastante variados y bastante interesantes. Pero, bueno, aquí hay un poco de trampita, ¿vale? Porque yo, que soy perro viejo en esto, yo lo sé. Estos sprites no están hechos desde cero, sino que están hechos con un generador de sprites, ¿vale? Hay una herramienta muy famosa que te hace como... que te genera como sprites de chico y chica. Si os fijáis, estos que tienen como la misma pose, ¿no? Y tú les vas como seleccionando la ropa y el peinado y el color y todo eso, ¿vale? O sea, son todos hechos con un generador de sprites, que esto se hace en 10 minutos, ¿vale? Pero aún así, bueno, es una primera beta, así que tampoco vamos a ser aquí terriblemente exigentes, ¿vale? Supongo que está bien. Vale, Rizio, Noctul, Butch, vale, perfecto, uno más suquito, te apunto ahora mismo, tío. Dame un segundín. Vale. Me gusta porque te han puesto incluso la opción edgy. Te han puesto al típico avatar pelirrojo con ropa roja y negra para que aquí haya para todos los gustos, ¿eh? Pero bueno, me gusta bastante el chico... O sea, los dos mulatos. Tanto el chico como la chica mulatos. Los veo como muy... como los más elegantitos, ¿no? Creo que voy a cogerme a uno de los mulatos. No sé. La chica negra también me gusta bastante con ese... peinadito, la verdad, está muy bien seleccionado. Pero bueno, creo que voy a ser el chico del medio, ¿vale? El chico rubio mulato raro, me gusta bastante. Voy a ser ese, ¿vale? Vamos a ver, chico rubio, chico azul. Chico rubio, chico azul. No sé, que es un bicho de avatar o algo así, es un pitufo, o no sé, o no querías poner chico negro o algo por el estilo, no sé por qué me ha hecho gracia, no sé, chico rubio, chico azul, a ver, chica, como, chica roja, esta chica roja, ojo, es comunista, chica rubia, chica azul, no le veo muy azul, la veo más, si es por la ropa, la veo más morada que azul, sinceramente, a la tía de la derecha, o sea, Cripso, ¿por qué no poner aquí directamente izquierda, medio, derecha? Ya está, o sea, como en Lópalo, vaya, o sea, o pones un selector por flechitas, ¿no? Que bueno, es un poco más complejo, pero si algo lo aprendes a hacer, pues puedes hacer eso, ¿vale? Pero chica roja, rubia, azul, no sé, pon izquierda, medio, derecha, ya está, yo creo que te has complicado la vida tú solo, tío. Pero bueno, ya está, voy a ser al chico rubio este, ¿vale? Voy a ser el chico rubio, a ver qué tal. No se ve el personaje, así sí los veis, ¿no? Ah, la chica de la derecha no podéis verla, creo que le tapo... Bueno, le veis el outfit, ¿no? Más o menos, que de azul tiene la faldita y ya está, el resto es morado y todo eso. Pero bueno, voy a ser el chico rubio y ya está, que me gusta bastante el outfit. Además tiene así el pelo largo, así que me gusta bastante, ¿vale? Pero bueno, puntos extra, ¿vale? Por haber intentado hacer este sistema de razas y tal, pero bueno, hay que evolucionarlo, ¿vale? Conforme vayas progresando el juego. Ay, ¿cómo te llamas? Vamos a ver. Me parece muy bien. ¿Te llamas Eric? Sí. Muy bien, Eric. Aquí comienza tu aventura en la región de Crystalis. Qué nombre más de fantasía, ¿no? Crystalis.
Es una región de un mundo paralelo alterada por una ruptura en la brecha de... En la brecha espaciotemporal debido a un incidente hace 10 años que le causó Dialga y Palkia que... ¿Pero esto qué coño es? ¿Pero por qué me cuentas esto ahora? ¿Pero qué forma menos orgánica de contar esto, tío? Hostia, esto está mal, ¿eh? Esto está... Bueno, a ver, en mi opinión, lo mismo aquí dice alguien, ¡buah, qué guapo, ¿no? Que te cuenten esto aquí, pero... Pero, ostras, soltarte así esto así de golpe y porrazo, lo veo como muy poco orgánico, ¿no? Se supone que tú, el... Tu diégesis, el lore de tu juego, no sé, es como si empiezas el ópalo y te dice, bueno, te vas a embarcar en la región de Céfira, una región que hay vaqueros e indios y un Pokémon que va a comerse el mundo y cosas, no sé, qué anticlimático, ¿no? Qué poco sutil, qué poco elegante, narrativamente hablando. Esto a mí no me gusta demasiado, la verdad. Si quieres meter este lore de que este es un mundo que, yo qué sé, no sé qué, de una brecha física cuántica de los fotones de Higgy, no sé qué historias, pues pónmelo de otra manera, ¿no? Que te lo cuenten luego dentro del juego o lo que sea, pero este rollo aquí, no sé, yo creo que queda un poco... No está muy bien contado, vaya, no creo que esto sea lo mejor, vaya. No sé qué pensáis vosotros. Se viene Palkia sin brazos. ¡No! Hoy es tu 18 cumpleaños, ¿vale? Y por fin te emprenderás en tu travesía como entrenador Pokémon. ¿Por qué no me cuenta esto mi madre o algo así? En el cual conocerás infinidad de personas y Pokémon. Ten cuidado, pues un sinfín... Ah, no, sinfín, ahí tilde, sí. De peligros acechan. Ahora te adentrarás en el mundo Pokémon. Creo que voy a adentrarme en el mundo Pokémon, ¿eh? O sea, no me ha quedado muy claro, pero creo que es el mundo Pokémon donde voy a adentrarme, ¿eh? Si tienes alguna duda con los controles, chequea. El documento en la carpeta, chequea. En fin, vamos a ver. Deseas... Ah, vale, tiene el modo... Tiene moditos. Vale, voy a dejarlo normal, pero bueno. Esto mola, ¿vale? Eric, ¿sabes con certeza cuándo sale el trailer teaser? 2:45 AM, Néstor, ¿vale? O sea, si trasnochas hoy, si no tienes que madrugar mañana, como es mi caso, lo puedes ver, ¿vale? Yo, de hecho, voy a verlo, obviamente. Yo voy a verlo, el trailer, tío. Scizor, muchas gracias por los 7 mesazos, tío. ¿Me puedes poner un Scizor para el entrenador? Está baneado. Solo el tuyo, porque te llamas Scizor, ¿eh? Muchas gracias, tío. Y dime cuándo puedes ser entrenador, tío. Vamos, hermano normal. Y a ver cómo empieza esto. Bueno, ahí está mi madre... encargándose de la cocina como buena mujer, como buena madre. Obviamente, pues aquí hay que respetar los roles de género. Bueno, cariño, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Me gusta la mamá porque tiene un muñeco personalizado. No es el típico muñeco de madre que utilizamos todos, que es que el de la cuarta gen o el de la quinta gen y ya está, vaya. Deberías ir a dormir ya. Si mañana vas a salir con Vector y Mistrio, te conviene... Vector y Mistrio, vale, serán mis colegas de la infancia o algo así, ¿no? Te conviene descansar. Sí, sí, me ha gustado el detalle de que, coño, hay movimiento en la escena. No simplemente que la madre se queda aquí en la mesa soltando el rollo, sino que ha cogido los platos, los lleva a la cocina, ha vuelto. O sea, hostia, vale, aquí ha habido un intento de hacer escena, ¿eh? Está bien esto, está bien. Por cierto, este año ya empiezas con tus estudios superiores. ¿Has decidido ya qué vas a hacer? Sí, a liar porros, no lo sé. ¿No lo sabes aún? Con las notas que has tenido, creo que te podría estudiar algo de finanzas. Tendrías un buen sueldo y estarías alejado de los Pokémon. Esto es muy Eric Losty, ¿eh? Esto de... Meter estos chistecitos de... Deberías estar estudiando en la universidad en lugar de capturar Pokémon. Es muy chistecitos que verías en los juegos de Eric Losty, sinceramente, ¿eh? Pero bueno. Mira qué hora es. Venga, vete a dormir ya. Es tarde. Vamos a dormir. A ver si hay chistes en la nevera o algo así. Ya he cenado. No debería estar testeando la... Joder, y si quiero agua, tío. Si quiero agua o quiero... Joder, macho. No sé. Me banean la entrada a la cocina. Están echando Isla de las Poketentaciones. Entendí. De la cadena Pokecirco. Entendí. Además, circo es un juego de palabras porque es una... un canal de televisión de bajo nivel cultural y todo eso, vaya. Es un programa denigrante, basado en intentar relacionar sexualmente distintas especies de Pokémon, entre ellos Vaporeon. Ay, vamos a ver. Se ve muy estirado el juego. Vale, lo podemos cambiar un poquito. Damos segundín. Podemos, si queréis, ponerlo así más o menos. Una cosa... Bueno, así más o menos, así. Vamos a ver. Entrenador, Scizor, Galvántula, Quagsire. Uy, casi me haces el pleno de cazabichos, Scizor, qué mal, por favor. Vale, pues apuntado. Apuntado estás, tío. Vamos a ver cuál fue la sucedura. No hay nada útil, además, si rebusco se me quedarían las manos pringosas. Joder. El típico chiste de pajas en la papelera, tío. Que visto está eso ya, ¿eh? Que visto está eso ya, joder, ¿eh? Empieza a estar muy visto eso, ¿eh? No sé quién lo inventó, pero empieza a estar muy visto ya, ¿eh? En fin. Tienes la televisión apagada. Está lleno de ropa limpia. Bueno, por lo menos no está pringosa, yo qué sé.
Esto no es personal, es un libro de este tipo de Pokémon, es una planta, yo qué sé. Ah, pues no es una planta, es algo que no hay nada. ¿Es mi cama? ¿A descansar? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver, la tele está situada de una forma un poco rara, por cierto, ¿no? ¡Oh! Algo pasa, ¿qué pasa? Vale, ha tenido un sueño perturbador, ¿no? Si no, nos habrían puesto a dormir, o sea... Obviamente nos han puesto a dormir porque habrá una escena de sueño o algo así, ¿no? A ver, qué pollas. ¡Oh! El mundo de distorsión. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? El protagonista hablando. Bueno, pensando, ¿no? Mejor dicho, pero... ¿Es otro sueño? Sea como sea, debo salir de aquí. Vale. Interesante. Interesante esto, ¿no? Bueno, que te pongan así el... ¡Uf! No me encuentro demasiado bien. Siento que me falta la respiración. Hombre, aquí no... Tengo que encontrar una salida. Interesante esto. ¡Ojo! Se ha visto una siluetilla de Giratina volando, ¿eh? Interesante cinematografía, la verdad. Cada vez me encuentro peor. Espera, parece que hay algo ahí al fondo. ¿Se va oscureciendo la pantalla? Ha vuelto a salir una silueta, creo. Interesante cómo has jugado con la luz aquí, ¿eh? Muy interesante cómo has jugado con la luz para crear un efecto como de... terror psicológico, A ver... Esta persona parece no responder. Y no parece haber salida. Vale, ahí está Giratina. Espera, noto una presencia. ¡Ah! ¿Qué es eso? Se está acercando a mí. No puedo moverme. Vale, una pesa... ¡Ojo! Y sale ya el logo, súper cinematográfico todo. Vale, vale, no está mal, ¿eh? ¡Ojo! No ha estado mal esto, ¿eh? No ha estado nada mal. Una forma interesante de presentar un gancho. No es una temática que a mí me llamaría la atención, ¿vale? Pero... objetivamente está chulo, ¿vale? Objetivamente está bien, ya os digo. A mí el tema de remaquear un tema de cuarta o de quinta gen o lo que sea, ¿no? En lugar de crear tu propio lore, no es algo que me guste, pero quitando ese aspecto, es una escena que está bien hecha, la verdad. Que está bien hecha. Vamos a ver, ¿eh? Escucho una voz. ¿Es mi madre? Ara, ara. ¿Qué pasa? Eric, venga, levanta ya. Falta una coma allí. Que vas a llegar tarde. Falta una coma, ¿eh? Después de Eric. De verdad que... yo qué sé. Vaya, debió ser una pesadilla. Que digo que... La colocación del televisor es un poco rara, ¿no? Porque, claro, podríamos decir lo típico de que... Bueno, es lo típico de que pones la cama enfrente de... O sea, perdón, que pones el televisor enfrente de la cama, ¿no? Para poder verla mientras estás en la cama, que eso es lo más confía del mundo y tal. Pero es que, técnicamente, le das la, tal y como está puesta la cama, le das la espalda a la tele. O sea, que no tiene sentido que esté allí, ¿no? Y no sé, poner como la tele al lado de las escaleras... Es un feng shui que yo no aprobaría, la verdad. Es una cosa un poco extraña. Poco más y no me levanto a tiempo. Quizás hayan sido los nervios los que han provocado este sueño. Antes de marcharme, debería recoger mis cosas de la estantería. Venga, va, que no quiero hacerles esperar. Mis cosas de la estantería, vamos a ver. Mis ahorros. Y... joder, 2.122 pokecuartos. Vaya cifra más... ¿Qué cifra más específica, no? En lugar de 3.000, ya está. ¿Qué cifra más específica, no? 2.122 pokecuartos. ¿Será esto una profecía? 2.122. ¿Será algún tipo de profecía? ¿Significa esto que el creador tiene como poderes de ver el futuro o algo así? ¿Algún tipo de poder secreto? ¿Y el mundo se acabará dentro de 100 años o algo así? O sea, ¿está esto profetizando que habrá un apocalipsis dentro de 100 años o algo por el estilo? Cuidado, ¿eh? Y esto también podría a mí me viene en aprieto. Pokémuñeco. Ah, bueno, sí, de Vaporeon, no imagino. Y por último, el regalo que me dejó mi padre. Cristal raro. Ojo. No, el padre va a ser alguien. El padre va a ser alguien. Y con esto ya está todo. Y las zapatillas. Ojo el menú. Vale. Este es el menú este de quinta gen que es público, ¿vale? Que es de la base de quinta gen, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Creo que era de Klein o algo así, ¿vale? No soy muy fan de este menú. No soy nada fan de este menú, ¿vale? Porque, vale, sí, muy bonito y todo eso, pero es que... Este segundo y medio que tarda en cargar, tío. Este segundito y medio que tarda en cargar. A mí me matan estas cosas, ¿vale? Me matan bastante. Sé que puede parecer una gilipollez y todo eso, pero... yo creo que siempre con el tema de los menús debería primar, pues, lo... sobre todo la... la jugabilidad, ¿no? El tema de que sea un menú lo más funcional posible, ¿no? Y a mí este segundito y medio, pues, me mata un poco. Aunque sí, el menú hay que reconocer que es bastante bonito, ¿vale? Pero bueno, yo quería ver
A ver, sí, obviamente si aumentas la velocidad y tal. La mochila está como más saturada, ¿no? La interfaz o algo así. Cristal raro. Misterioso cristal del que parece emanar energía. Fue el último regalo de tu padre. No, mi padre va a ser giratina o algo así. No me pega demasiado. O sea, la estética está noir de Menú de Quinta. Y luego la mochila súper colorida de cuarta gen, ¿no? De Hargold Soul Silver. Mira que yo no soy muy exigente con el tema de... Es la grisiosfera. Ah, vale. Pues ahí ya tenemos una pista, supongo. A ver, obviamente algo tendría que ver con giratina esto, ¿no? Pero bueno, mira que no soy yo muy exigente con el tema de las interfaces y todo eso, pero hostia, hay una disonancia visual narrativa, ¿eh? entre lo que es la estética de la bolsa, así tan negra y tan quinta gen, y luego la bolsa súper colorida, ¿no? Es diamante y perla. ¿No es de Hargold Soul Silver? No lo sé, no, bueno, puede que me equivoque, sí. La tarjeta es... Vale, está editada la tarjeta. Ojo, me gusta bastante la edición de la tarjeta, ¿eh? Está muy bien. Y lo demás imagino que será un poco igual, que esto no se suele cambiar. Tu padre es... Spoiler, es Bolus. Mi padre es Bolus, ¿te imaginas? Vamos... ¡Oh, coño, mamá! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Ahora que eres mayor... Y se abre aquí el pijama. Hoy habíais quedado Vector, Mistrio y tú, ¿no? Venga, va, que no se te haga tarde. Ya me encargo yo de limpiar tu cuarto. Tened mucho cuidado y no os acerquéis a los Pokémon salvajes. Tu padre es jefe. ¡No! ¡Vaya! ¿Cómo tengo la cabeza? Aquí tienes tu regalo de cumpleaños. Se te rompieron las setas deportivas. Ah, vale, ya decía yo que no podía correr. Vale, la Z. Ahora sí, corre, que tus amigos te están esperando. Vale, pequeño apunte. Es una gilipollez, ¿vale, Cripso? Pero bueno, te aviso porque... A ver, es tremenda chorrada, ¿vale? Pero veo que para la madre has utilizado... has cogido como base... el gráfico de secretaria o de oficinista, no sé, de cuarta o de quinta, de cuarta gen, supongo, ¿vale? Y mira, fíjate en el brazo, te has dejado el gráfico del... De los papelillos que llevan en el gráfico y todo eso, ¿vale? O sea, que bueno, que... Lo mismo es que resulta que mi madre está haciendo papeleo, ¿no? Que está ahí apuntando la lista de la compra o algo así, ¿no? Pero supongo que no lo hiciste intencionalmente, o sea, que si quieres apuntarlo para revisarlo y tal, pues... Que lo sepas, ¿vale? Que es tremenda chorrada, pero para que lo sepas, ¿vale? Es whisky. No sé. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué encontramos en el pueblito y tal. Joder, el paneo de cámara infinito. Hostia, no veas, ¿no? El paneo de cámara, el traveling. Ese es el laboratorio. Debería ir cuando... Joder, que un poco tocho. Bastante tocho el pueblo, ¿no? Bastante grande y bastante vacío, ¿no? Este es el laboratorio. Debería ir cuando antes, pero no estaría mal explorar un poco el pueblo. Hostia, el paneo, tío, pero, hostia, aquí hay un bastante espacio desaprovechado, creo yo, ¿eh? El suelo del titán, la textura del suelo del titán, o sea, sé que es del titán porque esta textura es como súper rarísima y no la utiliza nadie, o sea, la utiliza el titán y ya está, ¿sabes? Esta la has cogido el titán seguro, pero bueno, que me da igual ya a estas alturas, ¿vale? Los árboles... Están curiosos, no me... Aquí no... Aquí tampoco es que no puedo darte mucho feedback, ¿vale? Porque... O sea, algo me dice que la paleta no es la correcta en los árboles y tal, pero la sombra no es translúcida. Tienes la ira a la sombra gris totalmente opaca, ¿no? De los árboles, la base, ¿no? Digo, lo veis, ¿no? Que la base de los árboles es de color gris totalmente opaco, ¿no? Pasa que aquí no puedo darte mucho feedback porque no es mi especialidad, ¿vale? Pero algo no va bien en los colores que has seleccionado, ¿vale? Y luego en cuanto... Ojo, un Eevee. No, inicial va a ser Eevee, tío, no. Era un Eevee, debe de ser de algún entrenador. No son muy comunes por aquí, la verdad. Ah, vale, pues no va a ser Eevee, entonces. En cuanto al pueblo... Bueno, supongo que... Que está bien, vaya, supongo que está bien. Tampoco es una maravilla, pero... Vamos a ver. Casa de Vector y Mistrio. Ah, vale, que son hermanos o algo así, ¿no? O sea, antes era Mistrio, no Mistrio. ¡No! Uno de los dos va a tener un Riolu, tío. Es el Riolu de Vector y Mistrio. Ahora es Mistrio, ya no es Mistrio. Parece estar viendo la tele. Joder, macho. Los dos van a tener un... No sé, no entiendo, ¿eh? No entiendo. A ver, por aquí. Hola, ¿me gustan las flores? Ah, no dice nada. Papá es muy aburrido, así que me dedico a molestarle mientras están en casa. Un buen puñetazo tendrías que llevarte, hijo de puta. Últimamente mi marido cada vez que llega a casa enciende la tele y se tira así todo el día. Me pregunto si estará bien. Tu marido está harto de que te folles al del yoga y yo qué sé, y está atrapado en una vorágine de infelicidad. Hola. ¡Oh, amada mía! ¡Oh, discúlpame! Estaba absorto en mis pensamientos. Verás, nos mudamos a Pueblo Almendra hace poco para explorar la flora marina por el trabajo de mi padre. Venimos de Ciudad Fons, donde tuve que dejar atrás a mis amigos y a mi novia. Hablamos todos los días por teléfono, pero no es lo mismo. Tú entras Pokémon... Vale, una misión... ¡Ojo, una misión secundaria!
¿Podrías darle esta carta memada? Ojo, mira qué bien, una misión secundaria así de primeras. Se llama Sandra. Me juego el puto pene. Me juego el puto pene a que esto es una referencia a algo de la vida real del creador. Sandra. Sandra, o sea, Mistrios, Vixio, Caléndulos, Praxos, Sandra. Esto es más obvio que es una referencia a alguna persona del entorno del creador en la vida real o algo así, no sé. No, no mojo ni pagando, hostia. No tiene nada que ver con la vida real. Ah, pues no entiendo el nombre de la chica, la verdad. Cuento contigo, ¿vale? Pobre de mi hermano, lleva varios meses sin ver a su novia. Y para colmo, no tiene ningún Pokémon volador para visitarla. Bueno, qué lástima, tío. Ay, el juego se escucha un poco flojo, ¿verdad, chicos? Quizás sea Sandra por Sándalo, no sé yo, la verdad. Me vine a vivir por la almendra desde Ciudad Fons. Sí, la verdad, joder, ¿todo el mundo viene de Ciudad Fons aquí o qué? No sé. San Valentín, oh Dios, mañana es el día. Hola. Hola, joven, ¿te gustaría saber algo de la historia de Crystalis? Supongo que sí. Según cuenta la leyenda, en Crystalis habitan tres pequeñas hadas, llamadas las hadas de los... no soy fan de esto, No... No voy a decir que esté mal, porque para gusto los colores, pero... No soy nada fan de esto, de reciclar lore, básicamente, o sea... Es que me parece de un desperdicio muy grande, ¿no? Creo que una de las gracias de hacer un juego de Pokémon es inventar tu propio lore, con tu propia cosmovisión, mitología, ¿no? De legendarios, estas cosas. ¿Por qué reciclarla de cuarta? No sé. Se dice que nacieron de un mismo huevo. Uxies era de las... Sí, sí, esto me lo sé por el Arceus, básicamente, que... Ah, por cierto, hay turbo, parece que hay turbo. Esto me lo sé por el Arceus, me da muy igual, la verdad, las tres hadas estas. No te voy a negar que me da un poco igual. Encima el lore de cuarta, que me parece el de los más aburridos de toda la saga, el lore de cuarta, la verdad. Tiene mitología propia con legendarios ya existentes más adelante. Ya veremos. Tienda artesanal de almendra. Vamos a ver, no me gusta que el lore te lo explique un NPC random. Yo creo que está bien, pero no al principio, Danabella. Lo pondría más adelante. Hola, tengo una pregunta favorita. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu favorito? Ninguno de estos. Ninguno de estos, de hecho, es el morado, pero... No aparece aquí. Así que supongo que le daré al azul, que... Igual que el mío, toma esto. Ah, vale, vale, vale. Y... Quiero hacerle un regalo a mi novio. Pero, oye, esto... ¿Qué pasa con las novias y los novios y las cosas? No sé, joder. El juego del amor, en serio, ¿eh? Las tiendas artesanales son la hostia. La hostia. Hay mucha con contenido variado de toda la región. Deberías visitarlas cada vez que tengas la oportunidad. Cada una vende distintos objetos. Vale, interesante mecánica, supongo. Interesante mecánica. ¿Aquí qué me venden? Vamos a ver. Caramelo, experiencia y... ¡Ojo! Ah, interesante. Mira, tiene implementado... Tiene implementado lo de los caramelos que dan experiencia, lo cual es... Bueno, es muy interesante, la verdad. Caramelo amargo. Baja un nivel. ¡Ojo, eh! ¡Ojo la mecánica! ¡Qué chulo! Baja un nivel. Esto mucha gente me lo ha pedido, El tema de... Además, me gusta mucho el nombre. Caramelo amargo. Es como muy... Muy bien hilado, ¿no? Digamos. Y los objetos potenciadores. Vale, me mola lo que veo, la verdad. Me gusta el tema este de los caramelitos. Está muy bien, está muy bien. Ah, esta me vende, pues, bols especiales de estas que nunca acabo utilizando, ¿vale? Pero bueno. Hola, señor gordo. ¡Wow! Ese móvil es el nuevo Pokéfon 12 Pro que te permite... Vale, es el gordo de la tecnología, pero versión chistosita y todo eso, ¿no? Vale, vamos a... Hola. Desde el incidente de hace 10 años, se ven Pokémon distintos por todos. El incidente. Pusieron una bomba en la Liga Pokémon o algo, ¿no? Laboratorio Pokémon. Vale, no me dejan tirar por aquí, supongo. O sí. Está el pueblo como muy mal estructurado, tío. Estos caminos infinitos, tan poco compactos, tan diáfano todo, no sé, o sea, lo veo como muy mal estructurado todo el mapa, ¿vale? Muy... Le falta forma, es como que le falta forma, ¿no? Es una colección de caminos con cosas, sin más. Le falta como forma a este pueblo, creo yo, ¿vale? ¡Ojo! Un señor bichos. Me gusta. ¿No te parece malísimo? Sí, me encanta Burdóforo. Es un Parasect. Es como muy abierto. Sí, le falta como estructura, ¿no? Aparte, sí, por supuesto, es demasiado grande este pueblo. Emil Rod, muchas gracias. ¿Qué te parece el juego? Acabamos de empezar, pero de momento no pinta del todo mal, ¿vale? Dime tu entrenador cuando puedas, Emil Rod. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Vale, llegamos al... Joder, el laboratorio también es enorme, Vector. Son gemelos, entiendo. Son hermanos gemelos, solo que uno se tiñó el pelo de blanco y el otro era rubio o algo así. Vaya, mira quién tenemos aquí. Feliz cumpleaños, Eric. Mistrio, supongo que sabrás el motivo por el cual te llamé, ¿no?
Los profesores son dos hermanos gemelos. Bueno, es interesante esto. No. ¿Cómo que no? Mira que tienes mala memoria, Eric. Falta una coma ahí. Hoy os haré entrega de vuestro primer Pokémon y, por tanto, la licencia de entrenador. ¿En serio se te había olvidado? ¿A mí y a quién más? O sea, ¿quién más le vas a entregar el Pokémon? Hoy es el día en el que empieza todo. Hoy es el día en el que empezaréis vuestra aventura de entrenadores Pokémon. ¿Pero yo y quién más? ¡Qué nervios! ¿Pero este tío es el hijo o el hermano? Yo aquí me hace falta saber algo, ¿eh? Porque son demasiado iguales. Jaja, tranquilo, Vector. Falta una coma ahí. Tú antes ya tuviste contacto con los Pokémon. Te recuerdo que tenemos a Río en casa. ¿Quién es Río? ¿Por qué hay tantos nombres que te sueltan de golpe? Va, pero Río es un gandul. Se pasa todo el día viendo la tele y comiendo. Vale, Río es el Lucario, creo. El Río Luvaya. Bueno, antes de empezar, quisiera contaros algo y pediros un favor, los dos. Dejadme poneros en situación. Hace 10... Vale, presentación de personajes totalmente fallida, ¿vale? Presentación de personajes totalmente fallida. Y esto es muy importante que os quedéis con la copla, chicos. Los personajes, siempre que puedas, los presentas de uno en uno, ¿vale? Los presentas de uno en uno. Y además, cada uno en su presentación tiene que darte una pista de cómo es su personalidad, ¿vale? Mira, por ejemplo, por poner en Leyendas Arceus como ejemplo, ¿vale? Podrían haber hecho en el Leyendas, podrían haber hecho que tú te despiertas en la playa, llegas a Villa Jubileo y ahí ya pues conoces a Selena, al profesor Lavender y al Sorbus este de golpe, ¿no? Y a la rival de golpe, y los conoces a los cuatro de golpe, ¿no? Y ya está, y qué mal estaría hecho, ¿no? Pero no, tú te despiertas en la playa, conoces al profesor, ves que es un tío despistado y tonto, y ya está. Después llegas a la villa, conoces a la rival, que ves que es una tía así guay. Después aparece Selena, ves que es una tía dura y o sea, te los van presentando como escalonadamente, ¿vale? Es muy importante hacer eso, porque es que de verdad, si no, es que no vas a conseguir retener la atención a tus personajes desde el principio. Y eso ya es, vamos, fracasar la mitad de la batalla, ¿vale? Hay que presentarlos escalonadamente, ¿vale? De uno en uno. Y cada uno intentando, pues, que muestre un poco de su personalidad, ¿vale? Se me ocurre que aquí, por ejemplo, no sé si estos son padre e hijo. Intuyo que serán padre e hijo, no lo sé, ¿vale? Podrías haber hecho que primero llego yo, hablo con el profesor. Dice, vaya, ¿dónde tendrá la cabeza mi hijo? Que aún no ha llegado, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y ya está, que aún no ha llegado. Que se vea un poco de la personalidad del profesor. Y luego ya llega el rival este y ya pues vemos un poco pues el rival cómo es y todo eso, ¿vale? Pero esto que estén aquí los dos de golpe, que yo pensaba que eran gemelos profesores o algo así, que encima son iguales los muñecos. Lo único que has hecho es cambiar el color del pelo y ya está. O sea, es muy perezoso esto, vaya. Y es que nada, es que... Y encima son dos nombres raros, tengo que memorizar dos nombres. No sé quién es Mistrio y no sé quién es Vector, o sea... Presentación 100% fallida, estos personajes, ¿vale? 100% fallida. Vale, entrenador Emil, va en plumas, son los... Vale, perfecto. Lo apunto ahora mismo. Apuntado, tío. Apuntado está. Vale, bueno, continuemos. Hace 10 años ocurrió el incidente que fue cuando Dialga y Palkia se pelearon. Y cuando nuestros padres desaparecieron. Nuestros padres. Vale, son hermanos, entonces, como bien sabéis. En aquel entonces prometimos, como nuestros padres aman los Pokémon, convertirnos en entrenadores Pokémon, y en mi caso, profesor. Estos 5 años que llevo aquí he podido acceder a algunos estudios de nuestros padres. Estudiaban la creación y el origen. Dialga y Palkia... ¡Joder, macho! ¡Ay, Dios! Pues, Mistio es el hermano mayor, Vector el menor. Vale, vale, pues muy mal presentado, la verdad. Muy mal presentado. La pelea provocó la creación de los portales interdimensionales. ¡Hostia puta, tío! ¡Ay, Dios! Además, Cripso, si me lo vas a contar aquí... ¿Por qué me lo has contado antes? ¿Esto no me lo has contado antes? ¿Esto no me lo has contado antes cuando me estaban preguntando el nombre y el personaje y todo eso? Es que encima, no solo que aquí me lo estás contando mal y en un mal momento, sino que me lo has contado dos veces mal y en un mal momento, porque en el principio también lo pones esto, tío. Joder. Además, a través de los portales llegan Pokémon y personas de distintas dimensiones. Eso no estaba en sus planes, estoy seguro. Joder, macho. Creo que están siendo usados para algún propósito más allá. Exagerado, luego te comes los tochos de Tolkien. Pero Tolkien no empieza hablándote de fisuras espaciotemporales, ¿sabes? Ay, Dios. Pero, ¿por qué? Eso me... Sigo sin saber quién es Mistio y quién es Vector, tío. Me gustaría saber. Quiero que viajéis... Vale, Mistio es el profesor. Quiero que viajéis por toda la región en busca de más información. Ahora os haré entrega de un Pokémon a cada uno. ¿Tú no nos acompañarás? Yo tengo que quedarme en el laboratorio. Si consigo algo más de información, os lo haré saber. Bien, Eric. Las comas, Cripso. ¿Dónde coño están las comas, tío? Es hora de que escojas tu primer Pokémon. Como es tu cumpleaños, serás el primero. Como profesor, te he de preguntar. ¿Quieres entrar a Pokémon? Sí. Pues adelante.
En esta cápsula contenedora tienes para elegir uno de estos tres Pokémon. Vale, pues vamos a ver cuáles son, chicos. Eric abrió la cápsula contenedora. Vamos a ver cuáles son, chicos. Vamos a ver. Van a ser los destinos, sin más. Vale, son PNGs de Google Imágenes reducidos la resolución al máximo. No estoy muy seguro de que... no creo que sea la mejor decisión, la verdad. O sea... yo habría puesto los sprites y ya está, ¿vale? O sea, queda... Creo que queda un pelín cutrón lo de buscar el PNG en el Google Imágenes de la Wikidex y reducirlo hasta que sean como 4 pixelitos y no sé. Yo hubiese puesto el sprite, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, esto ya es quizás un poco más secundario, vaya, pero bueno. ¡Ah! Joder, todo cuarta gen aquí, ¿eh? Vale, pues Piplup va a ser. Ahí está, muy bien. Mejor los de Sino que Eevee, Riolu y... Bueno, a ver, sí. Pero por lo menos nos hubiéramos reído con Eevee, Riolu y similares. Ahora me toca a mí. Coger al fuerte, ¿no? Ahora que los dos tenemos un Pokémon, Eric, ¿qué tal si realizamos el primer combate? Voy a machacarte. Pero animal, aquí dentro no. Pero sé dónde puedes combatir, ven conmigo. Vale. Supongo que alguna pista... Vale. Antes os daré un objeto curativo a ambos, para que os familiaricéis con su uso en combate. Aunque en algunos de ellos no podréis usarlos por reglas de combate. Vale, una poción. Venga, Eric, falta una coma ahí. Demuéstrame todo tu potencial. ¡Que comience el combate, Pokémon! Ciclo y día de noche. Sí, ya lo estoy viendo, vaya. Y veis lo que os decía antes, ¿vale? Si tenéis buena memoria, chicos, si tenéis buena memoria, os daréis cuenta de que el sprite del rival, ¿vale? Tiene exactamente la misma pose que los tres avatares masculinos, ¿vale? O sea, está hecho con el mismo generador. Está hecho con el mismo generador, ¿vale? Y esto es muy cutrón, tío. O sea, a ver, Crypto. Yo entiendo que los avatares protagonistas pues los hagas con la aplicación esa, ¿vale? Porque mira, yo qué sé, es un poco pues lo inicial y tal. Pero hostia, ¿cómo haces el rival con lo mismo, tío? Intenta pues hacer otro sprite, ¿no? Con otra base, con otra pose o algo así, ¿no? O sea, es que todos los sprites van a tener esta pose. ¿Están hechos todos con la misma tal? No sé, creo que es bastante poco ambicioso, ¿no? Sí, el fondo de la imagen son los típicos battle packs de Lopalo, estos así con... De que son ripeos de sexta gen, sí. Pero bueno, supongo que no todo el mundo tiene la misma habilidad para el pixel art. Pero es que no es pixel art, es como empezamos todos, vaya. Cojo un brazo de este, el cuerpo de este, la cabeza de este, las piernas de este, ¿no? Y el típico método de la quimera, vaya, que eso lo hace cualquier tonto en media hora, vaya, que y ya está. Y no me sales con esto de que están todos hechos con el mismo patrón, vaya, es que no sé, es muy perezoso esto, la verdad, ¿eh? Parece un abuelo en chándal, sí, la verdad es que no... El diseño no me dice mucho, ¿eh? Como digo, la presentación de personajes es muy fallida. Ya no es solo que a nivel de diálogos hayan expresado ningún tipo de personalidad, ninguno de los dos, sino que el diseño tampoco dice nada. A ver, en parte porque está hecho con el patrón este que os he dicho, ¿vale? Pero es que el diseño no dice nada, no sé. El diseño siempre tiene que decir algo, ¿vale? Que es un personaje impulsivo, o aventurero, o elegante, o sofisticado, o lo que sea, ¿vale? Pero es que este diseño no dice nada, es un chico con chándal. Es el hijo de Ortega Smith con chándal, básicamente, sí, como habéis dicho, vaya, o sea, no... Está acabado el juego. Sí, Carlos Fola, sí, el juego está acabado, con dos regiones, 16 gimnasios, ¿vale? Vete a Twitter a descargarlo, Pokémon Amatista se llama, ¿vale? En fin. Esto está ganado, vamos, adelante, Pokémon. Vamos a ver, Destructor, ahí está, vaya por Dios, van a vergarme, ¿eh? Es que Turtwig siempre tiene ventaja de primeras, es muy defensivo el cabrón, es muy defensivo, muy puto. Vale. En Sprite Resources, tanto los trainers de Blanco y Negro 2. ¿Ha usado poción el cabrón? Ah, vale, sí, que me da igual. Esto lo pierdo. Imagino que estará hecho para que puedas perderlo y tal. O sea, que me da un poco igual esto. Vale, muy bien. Ahí. Magnífico combate. Está claro que ambos tenéis un don para los combates. Dejad que os sane vuestros Pokémon, vale. Tengo una idea. Ya que vais a viajar por toda la región, ¿por qué no os registráis para el torneo anual de la Liga Pokémon? Podría ser divertido. ¿Y dónde podíamos registrarnos? Si no me equivoco, en Pueblo vale, son nombres de frutos secos, ¿vale? Los pueblos, por cierto. En el centro de entrenadores podríais hacerlo. Pero... ¿Pueblo Avellana? Allá voy. Eric, ahí te quedas. Quien llegue el último... Vale. Es un poco rival de cuarta, ¿no? Joder, macho.
Vale, bueno, a ver, aquí por lo menos has intentado darle cierta personalidad al rival, ¿vale? Pero es que incluso la personalidad que has intentado darle es hasta en esto has reciclado cuarta gen, tío. Ay, Dios. Ni siquiera me ha dejado acabar. Este chaval. ¿Y qué fruto seco es un Fons? Yo qué sé, lo mismo es algo de algún país raro o algo así. Eric, te voy a hacer entrega de la Pokédex. Con ella podrás registrar información de todos los Pokémon a lo largo de la aventura. Y además te identifica como entrenador. Es necesario. Sí, muy bien, sí, me parece muy bien, la verdad. Se me han antojado los frutos secos. A mí también, tengo nueces por ahí, creo. Ahora te haré entrega de la tuya. Ahí está, la Pokédex. Pokéballs. Y ya que mi hermano ha decidido marcharse corriendo, puedes llevarle su Pokédex, vale, me gusta. Ojo, un Eevee. Eevee ha robado la Pokédex de Vector, ojo, ¿eh? Ojo. Maldito Eevee, el Eevee gitano, tío. Ya que te sube Pokémon, podrías ir a recuperarla por mí. Se fue en dirección a la playa Almendra, al oeste de... Joder, qué vista tiene el tío, ¿eh? Si no sabes hacia dónde ir, puedes usarla este mapa. Vale, vale, tenemos ya el mapa, ¿vale? Vamos a ver qué tal. El nombre viene del OnlyFons. OnlyFons, qué cojones, tío. Te esperaré en el laboratorio. Sí, vale, vale, pequeña misioncita, ¿vale? A ver el mapa, ya, por curiosidad. Bolsa. Mapa. Hostia, bastante tocho, ¿no? Ostras, ¿cuántas ciudades tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bastante tocho para ser solo una región, la verdad, ¿eh? Me gusta, mira, esta parte que tiene como... Que es como el símbolo de Arceus, esta ciudad... Mira, esto es Ciudad Fons, por cierto, ¿eh? Esto tiene que ser como la ciudad importante del juego o algo así, ¿no? Vale, pues... No está mal el mapa, ¿eh? O sea, tienes aquí la parte de desierto, ¿no? Imagino. Esto va a ser la típica zona así como de isla marina o algo así. Zona de nieve. Aquí una torre... Liga Pokémon por aquí, vale, guay. Zona safari. Concurso de bichos, ojo, ¿eh? Mirador sur, no sé qué, no sé cuántos. Templos. Vale, bueno. Parece una región bastante completa, ¿eh? Y me llama la atención que lo tengas ya como todo decidido siendo la primera beta, la verdad. Es bastante inusual eso. Así que muy, muy guay, la verdad. Puerto Leporem. Leporem, vaya nombre. Cueva Recife, Cueva ¡No! ¡Aquamarine! Joder. ¿Yo dónde estoy, por cierto? ¿Aquí? Sí, aquí estoy, vale, perfecto. Reprox, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Dime cuándo puedas tu entrenador, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. Vale, a ver. Por Almendra, Avellana. Leporem. No sé Leporem qué coño es, la verdad. Nuez, ojo. Ventus. Desafío. Chufa. Pakul. Nix. Piñón. Paterna, Anacardo, ojo, ahí tenemos por Anacardo, Calabaza, por las pipas de calabaza supongo, ¿no? Ludoicea, Aqua, hay un poco de mezcla, ¿no? Ignis, Girasol, por las pipas, vale, hay un poco de mezcla por lo que veo, ¿no? Hay un poco de mezcla, los pueblos son frutos secos, vale, sí, vale, los que son así grandecillos, los gráficos, el recuadrito... Vale, tiene sentido. Solo los pueblitos, ¿no? El resto... Vale. Bueno, tiene sentido, supongo. Falta el pueblo Kiko. El pueblo Grefusa. Iba a decir eso, Mr. Quesazul. El pueblo Grefusa, tío. El pueblo Kiko, sí, joder. Ay, el regreso de Galerna. Joder. Ay, a ver. Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? A ver qué encontramos por aquí, chicos. Vale, Libby se ha ido por aquí. Y luego hacia la izquierda, ¿no? Entiendo yo que hay que ir a la playa esa, a ver qué tal. Hostia, pues menos mal que no tengo hambre, que si no me hubiese dado hambre la mierda esta, vaya. Playa Almendra, vamos a ver qué tal. Hola, señor. Ah, que ya hay combates. Ojo, el joven Chano es un... El joven Chano no es un joven Chano en este juego, chicos. En una subversión de las expectativas, por primera vez no es el joven Chano, es el señor madurito Chano o algo así. A ver. A ver. Ah, viejo ben Chano. ¿No os encanta cómo se ha convertido en un meme todo esto? ¿Cómo? ¿No os mola cómo se ha ido convirtiendo en una dinámica de que todo el mundo tiene que hacer un chiste de la mierda esta del joven Chano? Es que con la tontería se ha convertido esto en... Vamos, en... Ay, el viejo Chano. Hostia, ¿qué le pasa al sprite, tío? ¿Qué le pasa al sprite? Primero, ¿por qué el sprite no tiene ningún tipo de coherencia con el muñeco? ¿Y por qué es un reciclado de tercera gen, pero que le han pintarrajeado aquí por encima, pero rollo súper mal? Hostia, está muy mal hecho, ¿eh? Está muy mal hecho. Y tiene un Rattata, no sé si es que cada entrenador tendrá al lado el Pokémon que tiene o algo así. Sería un poco extraño eso, la verdad, pero...
Hostia, está bastante cutrón, ¿eh? El tema de los sprites, desde luego... Desde luego, en tema de sprites, este juego parece que no va... No va a sorprendernos demasiado, ¿eh? Joven Chano, viejo joven Chano, joven Chana, joven Nacho. Yo me acuerdo del joven chino, tío. Hostia, me ha matado. Ah, vaya. Vaya. Pues me han matado, Eclipso. No sé si esta opción la contemplabas, ¿eh? Pero se supone que el primer entrenador del juego no tiene que matarte. Vamos, y aunque te esfuerces en que te mate, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Vamos a... El joven Chano me ha vencido, ojo, ¿eh? El joven Chano me ha vencido, chicos. El viejo está a doble pixel y el ratón está siempre... a simple para encogerlo. Es verdad. No me he fijado, pero tienes mucha razón, sí, ¿eh? El juego de Tonini. Entendí la referencia. Ay, Dios mío, mi vida. En fin, muérase, puto. Imagino que, Cripso, tú esto lo habías testeado teniendo en cuenta que ganas el combate con el rival y por tanto aquí ya estaría al 6 o al 7 o así, ¿sabes? Pero bueno. Metzli, muchas gracias, Metzli, por los dos mesazos. Dime cuándo puedas entrenador, ¿vale? Muchísimas gracias, tío. En fin. Vale. Una playa. Una playa con las gaviotas y sus cosas. Regla número 1 de la pesca. No te aventures y conoce tus límites. Hostia, fuck, mira, este no... Lucas, este no tiene su... Su Pokémon al lado. Hostia, pues voy a palmar otra vez, Voy a palmar otra vez, tío. Lo de balancear los juegos me parece una fumada. Exige mucha paciencia. Mira a ver si te has salido con malos sis. Puede que te haya salido flojillo en stats. También puede ser que sea la tota tiene 31 sis en todo. Si realmente tiene 31 sis... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué pollas es esto? Se supone que es un Feimon, o sea... El nombre es distinto, por tanto no... No es Magic, no es, una, no es un regional de Magikarp, ¿no? Es otro Pokémon, Flamikarp. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Entiendo que evolucionará algún tipo de Gyarados de fuego o algo así. Curioso. No soy muy fan del diseño, pero... vale, esto está mal balanceado, ¿vale? Kipso, o sea, esto de... Poner un entrenador con tres Pokémon así de la nada cuando aún no ha salido en la ruta 1 me parece un crash error, ¿vale? Creo que no está muy bien de ritmo esto, la verdad, pero bueno. Es fuego, agua, según recuerdo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Qué curioso es, la verdad. En fin, vale, el mapeado, hostia, el mapeado de la playa es malo, El mapeado de la playa es malo, o sea, esto es enorme, tío. Esto es enorme y está vacío. Es que no, joder. Aquí sobran como 30 playas, ¿sabes? ¿Y esta? Mira, esta es la de Eevee. Ojo, Mira qué bonito se ve el mar, Eevee. Con papá no podíamos disfrutar de estos momentos de paz. Oh, disculpa, no te había visto. Mi nombre es Alma. Y vale, rival femenina, intuyo, ¿no? Y soy una entrenadora Pokémon, como tú. Empecé a entrenar Pokémon hace poco. Y este Eevee fue mi primer Pokémon. Lo salvé de una persona horrible. Desde entonces, Eevee y yo somos como uña y carne. Hemos decidido viajar por toda la región y convertirme en una entrenadora Pokémon. Desde que fui pequeña, siempre he vivido viendo cómo todos usaban los Pokémon, o bien como armas o como instrumentos, para su propio bien. Por ello que... ¿Por qué me está contando? ¿Pero qué forma menos orgánica de presentarte al personaje es esta, tío? Ay, estas cosas se cuentan de poco a poco, joder. Cripso, tío. Estas cosas se cuentan de poco a poco. Se van desvelando de poco a poco. Y no, hola, soy personaje tal... Y este es mi lore. Yo vengo de pueblo Aquilón, mi padre está loco, mi hermano se unió a una banda terrorista, y no sé, y tengo visiones, y voy a ser tu waifu, y todo eso. No sé, coño, eso se va desvelando de poco a poco, ¿vale? O sea, no así de golpe, vaya. Que los Pokémon son como nosotros, y sobre todo, que son nuestros amigos. Perdóname por todo este discurso, no, es ya. Sé que vienes por la Pokédex, a decir verdad, a mí me chifran los objetos llamativos. Te ruego que lo perdones. Toma. Vale, me parece muy bien. Bueno, ahora, sin querer ser demasiado descortés, debo marcharme. Me dirijo a Pueblo Avellana para escribirme en la competición. Bueno, Eevee, nos marcha... Falta una coma ahí. Como castigo por haber robado la Pokédex a este entrenador, irás dentro de tu Pokéball hasta que lleguemos a... ¡Ajá! ¡Te jodes, puto! Antes de marcharme, si no es molestia, podría ser tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dices que te llamas Erika Alma. Bueno, Alma dice que le dices que te llamas Erika Alma. O sea, es... Se ha dejado el cuadro del nombre del personaje ahí arriba, ¿sabes? Pues es un placer, Eric. Creo que esto es el inicio de una bonita... Creo que este es... No sé. Creo que este es el inicio de que te puedo comer la polla ya. Yo qué sé, tío, de verdad. O sea, joder, macho. O sea... Ah, qué presentación menos orgánica de personajes, en serio, ¿eh? ¡Ostras! Yo soy Kira Yoshikage.
Es Belofit de Cayetano, la tienes loquita. Sí, será eso, pero. Hostia, muy poco orgánico esto, muy poco orgánico. Vale, entiendo que tengo que ir a hablar con el profesor, que estará en el laboratorio y todo eso. Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, seremos muy amigos. Ay, joder, hola. Oh, ya has vuelto. ¿Tienes la Pokédex? Enseñaste la Pokédex de Vector a Mistrio. A Mistrio. Genial, parece que se te da bien esto de los Pokémon. Toma esto por las molestias, que menos por haberme dado. Te decía, vale, se repartió experiencia, ¿no? Efectivamente, sí. A mí, a decir verdad, no se me da demasiado bien esto de criar y combatir con ellos. Prefiero estudiarlos a decir verdad. Bueno, ahora debes dirigirte a Polo Avellana. Vale, sí, parece muy bien, la verdad. Se me olvidaba, antes de marcharte deberías ir a ver a tu madre. Ya sabes que desde el accidente es un poco sobreprotectora y odia a los Pokémon. Espero que no se cabree mucho, pero ya eres mayor de edad y por lo tanto eres libre de hacer lo que te plazca. Y con lo que te quiera tu madre, estoy seguro de que te comprenderá. Y por favor, cuida bien de mi hermano. Ay, que soy el niñero, ¿qué? Pues vamos a ver. Vamos a ver. O sea que aún no he llegado a ruta 1, ni tengo aquí captura, ni nada. En fin, vamos a ver. ¿Eso que llevas ahí? ¿Es un Pokémon? Dice ahí, traumatizada. Ojo, ¿eh? Sigues con esa tontería de los Pokémon en la cabeza. Tras 10 años, sigues igual. Tu padre vivía por y para los Pokémon. Todo el día encerrado en el laboratorio con el padre de Mistrio y Vector. ¡No! Aquí hay muchos padres que son cosas. No, no quiero padres que sean cosas, tío. No. En fin. Mosh, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, tío? ¿Cuánto tiempo? Hola, Eric. Garcy me ha dado de comer. ¿Algún consejo? Hiberna. Hiberna, Mosh. Hiberna. Échate donde sea e hiberna. O lo vas a pasar fatal, tío. Estás por ahí por Badajoz. Ahí. Incluso pasaban semanas sin verla. Muchas gracias, tío, por cierto. Sin ver la luz del sol. Cada maldito tema de conversación tenía que ver con Pokémon y más Pokémon. Al menos siempre buscaba un rato libre para estar contigo. Era casi enfermizo. No, era peor que una enfermedad. Por culpa de ellos nos abandonó hace 10 años. ¿De verdad quieres seguir el camino de tu padre? ¿No piensas en mí? Dime, dime si de verdad quieres irte por ahí con esos monstruos. Joder, con la madre, ¿no? Madre de Dios, la madre loca, en serio, ¿eh? Riego, bueno, ya que romamos los clásicos, romemos los clásicos. Muchas gracias, Riego, muchas gracias y bueno, siento mucho el este que tuvimos, ¿vale? Espero que bueno, si quieres hablar de las cosas y tal, pues lo puedo seguir comentando y bueno, aquí obviamente no, ¿vale? Pero bueno, donde sea, vaya. En fin, ahora mismo vas a ir a ver a Mistrio y vas a volverle ese maldito monstruo. Tú no te vas de aquí con esas bestias fuera, pero mamá, pero mamá. ¿Qué escena tan dramática de la nada, no? Sí, no hay mucha construcción aquí, la verdad. Pero bueno. Lo siento, cariño, falta una coma ahí. No debería tratarte así. Ya eres mayor y eres y encima con la musiquita esta de blanco y negro, ¿sabes? La típica música emotiva y tal. Si de verdad quieres entrar a Pokémon Adelante, hazlo. Yo solo quería protegerte. No quería que te pasara nada. Eres lo único que me queda. Pero teniendo aquí no te... ¡Joder! Sino que me protejo solo a mí misma. Tengo miedo de perderte. Además, no estarás solo. Conocerás a un montón de gente y viajarás con Vector, ¿no? Así que no debería de preocuparme. ¡Joder! Siempre fuiste una persona fuerte. ¿Sabes? Antes de conocer a tu padre, yo también era entrenadora. Es más, le conocí por ello. Así que sería una tonta de culpar a todos los Pokémon por lo que pasó. No todos son malos. Ten. Este objeto te durará en tu aventura. Es una incubadora. Joder, la hemos metido todos de golpe, la incubadora, ¿eh? Ay, le compramos un Satisfyer a la madre, tío. Que de verdad, ¿eh? Uno así, un Bat-Dragon de estos, así tochos. Ten mucho cuidado y ven a visitarme de vez en cuando. Me haría muy feliz y ver que están bien tú y tus Pokémon. Oh. Vale, a ver, consejo, ¿vale? Aunque esto, por supuesto, da pie a debate. Por lo general, ¿vale? Nunca metas escenas dramáticas al principio del juego, ¿vale? Nunca, nunca. Por una regla de oro de la narrativa, ¿vale? Sembrar y cosechar, ¿vale? El asunto con las escenas dramáticas es que son escenas que tienen que cosecharse, ¿vale? Entonces, por definición, tú no puedes meterlas al inicio del juego, porque aún no las has sembrado. ¿Qué quiero decir? Que las escenas dramáticas hay que ganárselas, ¿vale? Hay que ganárselas.
hay que ponerlas cuando tú ya has conseguido pues cierta conexión emocional entre el jugador y bueno, y la historia y personajes que presenta tu juego, ¿vale? Una vez que ya tienes todo conectado, ya mete escenas dramáticas, pero eso, cuando te lo hayas ganado, ¿vale? Cuando lo hayas sembrado, ya cosechas el cultivo y tal, y ahí ya metes escenas dramáticas, ¿vale? No lo sé. Imagínate que empieza la comunidad del anillo y la primera escena de Frodo y Gandalf, en lugar de ser la escena en la que llega Gandalf con el carrito y ríen y hablan ahí, ¿cuánto me alegro de verte, Gandalf? Y hablan de la comarca y estas mierdas. Imagínate que la primera escena entre Frodo y Gandalf de la película es, no sé, la escena esta en la que Gandalf le dice, ojalá el anillo nunca habría llegado a mí, ojalá esto no hubiera ocurrido. Eso desean quienes no sé qué, no sé cuántos, pero no podemos decidir qué es lo que nos pasa, sino qué hacer con el tiempo que se nos ha dado, ¿no? Imagínate que esa es la primera escena. No tendría sentido, ¿no? Porque para que tú sientas esa escena, primero tienen que venir las escenas anteriores, ¿no? En las que tú ves, pues, que hay una relación de amistad entre Gandalf y Frodo y hay un vínculo y todo eso, ¿no? Es que no tiene sentido meter esto aquí tan pronto, hombre, no tiene sentido. Por lo general, yo siempre aconsejo eso, ¿vale? Evitar siempre escenas dramáticas al principio de la historia, ¿vale? Escenas dramáticas entre personajes, porque aún no toca, aún no te lo has ganado, ¿vale? Mételo cuando ya, pues, el jugador esté dentro, digamos, del rollo, ¿vale? SHL Freder, vaya nombre más raro. Muchas gracias, tío, por los 5 meses. Muchísimas gracias. Dime cuando puedas tu entrenador, ¿vale? El inicio del juego es lo que más me costó y además está mal hecho. Es lo que quería pensar. No hay excusa. No, lo siento, Kripso, pero no me vale la excusa de es que lo tengo que rehacer. No me vale, lo siento mucho, ¿vale? Vamos a ver. Si la historia va de venganza, bueno, ya, pero mira, por ejemplo, Gones, un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Un inicio de película que a mí me gusta mucho. Malditos Bastardos, ¿no? La habéis visto, ¿no? Malditos Bastardos. Tiene una escena inicial muy chula, ¿no? Que llega Hans Landa a la granja y está ahí un poco jugando al gato y al ratón, ¿no? Con los judíos, con los granjeros y tal. Es una escena chulísima y tal. Y es dramática. Pero no es dramática porque juegue con los sentimientos de los personajes. Es dramática porque juega con la tensión, ¿vale? Juega con la tensión de si el cabrón este nazi va a atrapar a los judíos, o si no va a atraparlos, si se van a escapar, si no, ¿vale? O sea que sí, puedes meter escenas dramáticas, pero jugando con otros elementos, ¿vale? Con eso, con la tensión, con la intriga o lo que sea, ¿vale? Pero escenas dramáticas basadas en sentimientos entre personajes, yo no metería nunca al principio del juego, ¿vale? Porque aún no te las has ganado, básicamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar ya. Prefiero el título en latino, Bastardo sin Gloria. Bueno, sí, a mí me da igual, la verdad, no. Ya ves tú, la peli es la misma. ¡Ay! La escena del bar es la hostia. La de los dedos, ¿no? Muy buena esa escena, muy buena, la verdad. Muy buena la película en general, o sea, a mí me encanta Malditos Bastardos. Ruta 1. Uy, ¿y este quién es? ¡Hola, joven! ¿Acabas de empezar a entrar Pokémon? Pues mira, estás de suerte. Aquí donde me ves, vale, va a ser como una subversión del tutorial de captura de Pokémon, ¿no? O sea, va a decirme que quiere enseñarme a capturar Pokémon y luego, no sé, le caerá un meteorito o algo así, ¿no? Entiendo. Mira, déjame enseñarte cómo se atrapa un Pokémon. O le da un ictus ahora, o un infarto o algo así, ¿no? Lo primero de todo es adentrarse en la hierba alta. Ven, sígueme. ¿O no? Bien, no hace falta encontrar un Pokémon salvaje. O no, a lo mejor es un tutorial de verdad o algo. Vaya, parece que no hay ningún Pokémon salvaje cerca. El bravío salvaje agarró al anciano cual gusano y se lo llevó. Bueno, pues ya está. Más o menos hemos aceptado, ¿no? Esbozas una sonrisa sabiendo que al menos las crías de braviar y comerán bien hoy. Me parece bien, la verdad. Bueno, va, está gracioso, venga, va. La Pokémon del anciano, ojo, ojo, ¿me dan un Pokémon así de jajas? Lilipap. Anda, mira, vaya forma, ¿no? De darte aquí un Pokémon bastante curioso. F por el anciano, la verdad, pero bueno, me da un poco igual, no os voy a negar. Vale, repartir experiencia de selfies, me parece muy bien. La hierba alta del titán. La hierba alta del titán, tío, que me parece horrenda, pero bueno. Y a ver qué nos sale por aquí, chicos. Vale, Ducklet. Tenemos ya al pingüino, así que no me vale. Otro Ducklet, que sigue sin valerme, supongo. ¿Qué Pokémon más raros de... O sea, qué selección de Pokémon más raros para poner al principio del juego, ¿no? Ducklet, o sea, no solo me pones dos pájaros, sino que no son los dos típicos pájaros de early game.
Y aparte uno de ellos evoluciona al 40 y pico, al 50 y pico. O sea, es una elección muy rara. Kimso, ¿tú sabes por qué los pájaros de early game... Bulabi es 1%. Ah, vale, que soy un suertudo. Pero Kimso, ¿tú sabes por qué los pájaros de early game son Pidgey, Starly, Fletching? Porque evolucionan rollo al 14 o al 15, ¿sabes? Pero no me pongas a Duklet, que evoluciona al 30, o el Bulabi, que evoluciona al 50 y pico, tío. Ponme pájaros de early game, yo que sé, que evolucionen pronto y estas cosas, vaya. Si no, pollas. En fin, vamos a ver qué más me sale. Además, no sé. Joder, con el 1%, Bulabi. Joder, con el 1%, no veas. No sé, yo la persona con más suerte del planeta, tío. Hoy mismo... Hoy mismo voy a echar la lotería, Hostia. Y el mono de agua, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Sentret. Bueno, este es más normal, pero... Qué selección más rara, ¿no? De Pokémon de early game. Dos Pokémon de agua, dos voladores... no sé. Un buen abrevecido de juego. Este bicho no está un poco roto en early game. No sé. Vale, este sí me gusta. Mira, este sí me gusta. Pepitus. Además está el asunto de que... No sé, Bulabi es un buitre. Me pega en algún tipo de zona árida, de desierto o algo así, ¿no? Y no en una pradera apacible, vaya. No sé, no me tiene de pegar aquí mucho Braviary, la verdad. O sea, Braviary y el Bulabi, vaya. En fin, Pepito, si lo quiero, obviamente. Ahí está, perfecto. Este sí que lo quiero, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya hemos cumplido aquí, chicos. Pepito siempre en mi equipo, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Odio Cricket. Yo le odio a usted, Clavacín. El 1%, yo revisaría ese 1%, Kipso, Yo revisaría ese 1%, A lo mejor se acaba de producir aquí la mayor casualidad de la historia. La mayor casualidad de la historia, pero. Yo revisaría ese 1%, sinceramente, Vale, un Pescateur. Ay, Dios mío, a ver, juraría que el muñeco era de un pescador. Ay, estoy yo muy loco, pero. Juraría que el muñeco era un pescador. Lo voy a revisar ahora, pero me queda un poco, no sé, hay más variedad de Pokémon que Pokémon te dan al inicio. Pues sí, un poco, sí, la verdad, pero bueno. Ya me gustaría tener esa suerte 1% en los gacha. Pues sí. Ay, no juegues a los gacha, hombre, no juegues a los gacha, coño. ¡Ojo! ¿Qué pollas es esto? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, está curioso, está curioso. No diría que es un mal diseño. Imagino que será algún tipo de araña exótica o algo así, que existe en la vida real, ¿no? La viuda roja o algo así, yo qué sé. Que no sea fuego, por favor, que no sea fuego. Que no sea fuego porque es rojo, por favor, o sea... ¿Tiene tres Pokémon en el entrenador? Hostia, está a nivel 5, Vale, Kripso, importantísimo esto, ¿vale? Importantísimo, tema de balance. No pongas tres Pokémon en los masillas de ruta hasta, vamos, mínimo la ruta 4 o así, ¿vale? No es... Me da igual. Hasta ruta 4 o así, no metas tres Pokémon a un entrenador, ¿vale? Qué pereza, tío, qué pereza. Lediva. Hostia, encima son bulkies, Encima son bulkies. Y encima está a nivel 5 o así. Aquí hay un pequeño problema de equilibrio, Creo yo, bueno. Estoicismo, venga, va, me parece muy bien. ¡Sí, es el pescador! ¡Qué cojones! El muñeco es de pescador. Ya decía yo que no estaba loco. ¿Por qué el muñeco es de pescador? Si el entrenador era un cazabichos de estos. ¿What? Cojones, joder. El pescador de Schrödinger. ¡Ah, claro! Entonces, el pescador que he visto antes, que tenía un Parasect, que yo decía, pero... También es un cazabichos esto. Vale, Kripso, estos son pescadores, ¿vale? Estos son pescadores. Este es el gráfico de pescador de quinta. No son cazabichos. A lo mejor te has confundido, no sé, pero bueno. En fin, ¿me cura usted? No, quiero... Vale, eso da un pequeño chiste, pero quiero curarme. Quiero curarme... Gracias. Menos mal que puedo curarme, Es el pescador de bichos. A ver, bueno, podría ser, ¿no? Pero yo qué sé. A ver, el otro buscaba un Surskit. Vale, un pequeño error de gráfico ahí, pero bueno, yo qué sé, me da igual. Pues supongo que es por abajo, ¿no? No creo que... Creo que hay algo en la puerta de la bordera izquierda, en la copa del árbol. No, pues yo qué sé, me da pereza ahora. Hostia, qué poca forma tiene... Fijaos en esto, chicos, es como... Falta forma aquí, Es una recta con tres árboles por medio y ya está. No hay ningún tipo de... No sé, no hay camino, no hay sendero, no hay flores, no hay hierba, no hay un poco así más de... Estructura de árboles, ¿no? Sino simplemente aquí una fila y ya está. Aquí falta mucha forma,
Pero bueno. ¡Ah! ¡Ojo! Lo notas, presiento algo oculto cerca. ¡Ojo! Un camino secreto, espérate. Un camino secreto. Medium clara. Creo que el muñeco no era medium, ¿eh? Vale, una cosa, Cripso, una cosa, ¿vale? Una cosa, debido evitar que los Feimon igualmente son todos públicos. ¿Es público el Spinarak ese de Wii? No sé. Vale, otra cosa importante, Cripso. ¿Por qué los sprites son de tercera gen? ¿Por qué los sprites son de tercera gen? O sea, si los gráficos son de cuarta, ¿por qué los sprites son de tercera gen? Lo mismo te parece una tontería, ¿vale? Yo entiendo que alguien se preguntará, bueno, si son iguales, ¿no? No son iguales, no son iguales. Los de cuarta tienen mayor resolución, ¿vale? Los de tercera son mucho... O sea, comparado un sprite de tercera gen con uno de cuarta, ¿vale? Veréis que los de cuarta tienen como más colores, más detalle de pixel art, mayor resolución, ¿vale? Los de tercera son como más chiquititos y más simples y no entiendo la decisión, vaya, porque... Los sprites son 100% públicos, vaya, o sea, no sé. Y eso, y el muñeco es de un medium, o sea, es del niño rico, de cuarta gen. Cuando hay muñecos de mediums de cuarta gen, ¿por qué poner un muñeco que no le corresponde al entrenador? No entiendo. En fin, algo oculto aquí, supongo. ¿No? ¿No? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Eso me lo han comentado, que tengo que cambiarlos todos, ya que muchos no encajan. Pero ya no es cosa de que te comente, ¿no? O sea, no es una cosa que tuviste cuando lo hacías y todo eso, no sé. Puro almendra. Ah, así sin más. Es como que es... No, qué raro, ¿no? Hay como una continuación rara así y tal. Vale, vamos a ver. Estoy buscando un Lotad. ¿Quieres cambiarlo por mi Snover? Pues no tengo Lotad, lo siento mucho. ¿Y el pueblo? ¿Y el pueblo? ¿Cómo que...? Pero... ¿Qué? Pero... ¿Qué? Pueblo almendra. El pueblo son los amigos que hemos hecho por el camino. Pero... ¿Y el pueblo? ¿What cojones? ¿Pero qué es esto? Arriba, estás en una parte oculta del pueblo. ¿Qué? ¡Oculta! ¡Oculta! ¡Oculta en este camino de 10 kilómetros de diámetro! ¡Esto es oculto! O sea, yo pensaba que era el camino normal de la progresión de la ruta, vaya, o sea... Pero... ¿Qué cojones? ¿Por dónde...? Pero... Es por arriba, entiendo, entonces, ¿no? Nos queda otra, pero... ¡Rufle! Otro coleccionado al 50 y pico, otro de 1%, ¿no? Supongo. Ah, es por aquí, pero... ¡Qué cosa más rara, ¿no? No me cuadra la física del juego, el pueblo este no estaba como arriba de... Pero... Ah, vale, vale, sí. Pues, ¿y por qué poner esa zona oculta? Cosa más rara, tío. En fin, hola. Vale, otro personaje, ojo, ¡Qué rico está este batido de Vice Naranja! ¿Quién es esta? ¡Ah! Oh, Dios, es una chica peliazul. ¡Oh! ¡Espera! ¡Pide perdón! No, que no sea una sondere, tío. No, que no sea una sondere. ¿Por qué repetimos tanto los mismos estereotipos? Es de muy mala educación no responder a una señorita. Tendré que enseñarte modales. Adelante, Buitel. Vale, vas a una chica insegura o algo así, ¿no? Dios, está como todo más visto ya, tío. O sea, joder. No sé, qué decir. Es que tampoco voy a decir nada, porque yo creo que, vamos, A ver, yo creo que... A ver, es que ¿qué voy a decir aquí? Yo entiendo que Cripso pues hizo esto y dijo, es que más no puedo hacer, tío. Es que yo creo que Cripso es consciente de que esto no está bien, vaya, que esto no está bien, ¿sabes? Que no está bien hecho, pero imagino que sería eso, un poco... Que más no puedo hacer, lo siento, más no puedo hacer. Y no sé, y sucedió esto, ¿sabes? Y sucedió esto. Pero es que esto es peor que... Es que hasta preferiría que lo hubieras hecho con la aplicación de antes, con la que has hecho el rival y todo eso. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué el PNG de Yasmina de la Wikidex con el pelo pintado de... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Es que no me diera Cripso. Tengo que cambiarlo o algo así. Pero haberlo cambiado antes de sacar la beta. No me jodas, tío, que esto queda muy mal, hostia. Ay, Dios mío. Weasel.
Ay, soy consciente, soy programador, no se me da bien el... No, no, a mí tampoco, yo no sé nada de pixelar, Kirso, tío, pero qué bueno, que se hace muy fácil, que es coger el brazo de este y poner y estampárselo al cuerpo de este y ya está, que es que el método que usamos todos, vaya, que yo tampoco tengo ni puta idea de pixelar, tío, y aún así he hecho tres juegos, ¿sabes? Que es hacer el... ya está, ingeniártelas y tal, pero hostia, tío, hostia, es que esto es duro, ¿eh? Y dos artistas me quieren cobrar 50 pavos por sprite, pero ¿a quién has consultado tú? ¿A un spriter noruego o qué cojones, tío? 50 euros. Yo los que conozco me cobran 12 o así, o 10. Oshawott, ¿vale? Ay. Y con la música de... Con la música de... Del rival este, de Silver. Se me da horrible incluso eso, uff. Tengo algunos guardados que son monstruos que intenté hacer yo. Uf. No puede ser más monstruoso que esto, tío. No puede ser más monstruoso que coger un... No puede, tío, de verdad. No puede, joder. Ay, Dios. Primero mi batido, y ahora mis Pokémon. ¡Ah! ¡Qué combatazo! A decir verdad, la que debo pedir disculpas soy yo. Me llamo Tana, y viajo alrededor de la región en busca de distintos Pokémon tipo agua. Aunque hay uno que me da mucho miedo. ¡Los Gyarados! Y con tus pintas pensaba que eras un... Gyarados. Esta tía... creo que... no sé, miope, ¿eh? Bueno, al menos he podido probar a Buizel, que acabo de capturar. Aunque me sigue semiendo un batido. Nos vemos, vale, va a ser un poco lo típico de Misty, me tienes que arreglar la bici o no sé qué, ¿no? ¡Oh, por Dios, Tana! ¡Qué despistada eres! ¿Qué pasa? ¿Podrías decirme tu nombre? Joder, ¿cómo liga al protagonista, no? Acabo de comenzar y ya me han pedido dos tías mi nombre. Que es el equivalente del mundo Pokémon de pedirme el número de teléfono, supongo. Pues encantada, Eric. La próxima vez que nos veamos me invitas a merendar, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Esta quiere rabo, pero como un Gyarados de grande, ¿eh? ¡Hasta otra! Vale, me parece bien. Supongo que... Ah, vale, que chocas con ellos. No están, no, pensaba que eran decorativos o algo. Pensaba que serían ornamentales. ¡Ojo! El auténtico joven Chano. Mira, aquí hay un pozo. No, es un pozo. Vale. Teniendo en cuenta que las vallas naranjas son literalmente azules, debería ser zumo y no batido. Ahora debate filosófico. Es una buena... ¡Juventud! ¡Oh, Dios! Yungos. Uy, estoy un poco en la mierda, ¿eh? Mucho combatito. Yo siempre aconsejo que la ruta 1 directamente no haya combates en la ruta 1, ¿vale? O que como mucho tenga dos combates o así, ¿vale? Siempre aconsejo eso. O sea, es que ni siquiera he visto un centro Pokémon todavía. Y ya me estoy muriendo aquí de verdad. O sea, yo siempre aconsejo eso, ¿vale? Que la ruta 1 o no tenga combates o tenga uno o dos como mucho, ¿vale? Y ya cuando llegas a la típica ciudad verde, ya pues que arranque lo que es el juego de verdad. Y ya pues se pongas pues 3 o 4 entradas por ruta o algo así, ¿no? Pero bueno, hemos llegado, por lo menos, hemos llegado. Ay, vamos a ver. Ya tenemos aquí el centro Pokémon del Titán, por supuesto. Y vamos a curarnos. Oh, un señor extraño. Hola, soy Don Primor. Ofrezco servicios especiales para todos los entrenadores y entrenadoras de forma gratuita. ¿Qué deseas? Ah, vale, sí, el... Bueno, el NPC este que te hace cosas. Me parece muy bien. Aquí está la tienda, me parece muy bien. Vale. Mi Pokémon resultó envenenado, pero por suerte llegué a tiempo al centro Pokémon. Aunque, de todos modos, no puede debilitarse fuera de combate. Ah, mira, está bien que te lo indiquen, está bien, la verdad. Así me quito la duda. Ya le están ofreciendo sexo. Sí, sí, este juego es muy tal, ¿eh? Casa de... ¡No! La casa del historiador, ¡no! La casa del historiador. Ojo, la miniseta. A ver. Ah, una casa espaciosa, ¿eh? Hola, soy el explorador Rador. Bueno. Me gusta viajar y explorar los sitios más inhóspitos, Photon H. A veces incluso he llegado a encontrar Pokémon de lo más inusuales y únicos. ¿Cómo? ¿No me crees? Pues toma esto y compruébalo tú mismo. Cuerda de exploración, ojo, ¿qué será esto? ¡Ah! ¡Hostia! Vale, para pozos. ¡Ah, qué interesante! 750 en Madrid. ¡Hostia, qué interesante esto! Espérate, voy a volver al pozo de antes. Esto me parece interesante, esta mecánica de que haya como pozos por la región, ¿no? Que puedas... visitar con la cuerda esta y todo eso. Coño, está chulo esto, está chulo. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Creo que había un pozo por... no, o era... No, era... Creo que me lo he saltado, espérate.
El hombre de los motes y tal, es el padre de Encina. Sí, sí, sí lo sé, pero bueno, ya está, tampoco. Como es no muy secundario, pues sabes tú. Vale. A ver. Anda, mira, y son como pequeñas mazmorritas. Vale, interesante esto. Interesante. Uy, me gusta el battle back. Así moradito y tal. Sí, había otro pozo en el pueblo inicial. Ahí tiene que pinta que haber algo interesante, pero bueno. Ya me da pereza ir tan lejos. De hecho, debería haber cogido un repelente porque es que si no aquí voy a sufrir bastante, la verdad. Uf, menos mal. Hostia. Uy, pero hoy no hay. No, vale. Aquí sin repelentes es un poco F, Aquí sin repelentes es un poco F, la verdad. O sea que voy a irme porque, hostia, el pasillito este es un poco infumable, la verdad. Es un poco infumable, pero bueno. Me gustan los tiles de cueva. ¿De qué gen son? Son como de cuarta personalizados de estos públicos, vaya, pero bueno. ¿Cómo le gustaría tener esa cuerda a Ana Rosa Quintana? No me sé el lore de esa señora, así que no sé. La pro de salvaje es 3%. Sí, que hay un 3, ¿no? Ponlo a 2. El vegue del pozo es el mismo de exploración de submarina de Horaz. Ah, pues ni idea, la verdad. ¿Esto qué es? Tienda de ropa. Ah. A ver. A ver. Es el outfit de chica joven. Cuesta 10.000 pokecuartos. Vale, 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 vale. Mira, esto está bien, Esto está muy bien, tío, porque has aprovechado el tema de que has creado los sprites con la herramienta esa para ya, pues, aprovecharlo y producirlos en masa, ¿no? Con distintos outfits y todo eso. O sea que esto está muy bien. O sea, dentro de tus limitaciones has intentado, digamos, explotarlo eso, ¿no? Está muy bien. Disfraz de Marston. ¿Qué cojones, tío? ¡Oh, quiero un disfraz, tío! ¡Oh, quiero un disfraz de Quagsire, eh! Quiero un disfraz de Quagsire, tío. ¿Qué tengo que...? Tengo seta. Tengo una seta. A lo mejor puedo conseguir algo de pasta. Tenemos que ahorrar, ¿eh? Ahora quiero ahorrar para el disfraz de Marston, chicos. no sé. A ver cuál herramienta pasa en el link. Yo primero te pasaría el link de un cuadernillo rubio, Giro. Vale, el muñeco este no lo quiero. Tengo dos minis. No, solo 1000. El agua mística. ¡Ah! Lo siento. sé que es una temeridad vender ese objeto, pero yo qué sé, tío. Quiero ir de Quagsire, ¿vale? ¡Ah! La verdad es que me esperaba que te hubieras currado algún tipo de sprite del personaje metido en un disfraz o algo así. Vale, reconozco que esto me ha decepcionado un poco, Esto no es un disfraz, tío. O sea, literalmente me has convertido en un Quagsire. Es un disfraz muy conseguido, pero... No sé. Me esperaba algo más currado, sinceramente, Me esperaba algo un poco más currado. Me has convertido en un Quagsire y ya está, vaya. O sea, pensaba que sería un sprite, un disfraz o algo así, tío. No sé. Ahora es mundo misterioso y... Y el Piplup es la manda del juego o algo así, ¿no? Rayaki, inserte chiste de embarazo. Pues sí, tío, pues sí. Muchísimas gracias, tío. Dime cuando puedas el nombre de tu entrenador, ¿vale? Ay, Dios mío de mi vida, tío. ¡Que no son cazabichos, tío! ¡Que son pescadores, joder! ¡Que no son cazabichos estos tíos, joder! En fin, vamos a ver. Mi pareja... ¿Pero qué pasa con los matrimonios y los noviazgos en este juego? Y está cogiendo algo de peso. Oh, Dios, no, el LOL. No hay nada como comer un buen kebab de ¡no! F. Rinku, con carne de virus. ¡No! Mientras juegas al World of Pokecraft. ¡Oh! Mierda, no. Little wow. Doritos. Ya estás preparado para ir a la Japan. Me falta no ducharme. ¿What? ¿Cojones? Debería ir a capturar algunos Pikachus más. Nunca es suficiente. Por cierto, vende un objeto que te podía interesar. La bola luminosa. Efectivamente, no soy aquí, zorro viejo. ¡Hey! Este Pikachu parece tener los ojos inyectados en sangre. ¿Esto? Es un Pikachu de un color extraño. Es un Pikachu. Oh, Dios, no. Oh, Dios, no. Aquí te puedes quedar atrapado. Un poco sí. Mira, si me meto aquí y me espero. Pero bueno, a ver, hago así y ya está, ¿sabes? Tampoco... A ver, no, en realidad no. Pero hostia. Joder, cuántos Pikachus, ¿eh? Cuántos Pikachus, tío. Hola. Me vine a Pueblo Avellana para poder componer música con toda tranquilidad y la calma. Vale, las casas son grandes, las cosas como son, Son bastante grandes. ¿Me gustan las flores? Estoy esperando a que mi hermano termine la prueba de acceso a Liga Pokémon. Ah, es verdad, que aquí teníamos el lore de que teníamos que conseguir la licencia o no sé qué pollas, ¿no? Cosa copiada de Liberia, pero bueno.
Casa de Floresta. ¿Quién es Floresta? ¿Quién es Floresta? Hola, Floresta. Me encontré esta preciosa flor en una ciudad de... Bla, bla, bla. 250.000, que me estás contando. ¿Será algo de Simon o algo así? Me llamo Floresta. Me encantaría ver el mundo lleno de hermosas vallas y plantas. ¿Me ayudarías? No. Yo quiero ver el mundo arder. Lo siento mucho. Entrenador Toño, Marva Calola, damos un segundín, Wallrain y Azelcor. Perfecto, me gusta, Roy aquí, me gusta mucho. Sí, soy un Quaxar, no sé cómo, pero soy un Quaxar. Vale, chicos, no puedo hacerle yo gran cosa, la verdad. Vale. Debería guardar, por cierto, por si grasea esto o lo que sea, vaya. Vamos a ver. Hola. Mira, ahí está el rival este. La barandilla, por cierto, a mitad de píxel. Bueno, la barandilla y los monitores y creo que el mostrador también, no sé si lo veis, ¿vale? No sé si vosotros percibís estos detalles, ¿vale? Que las barandillas, por ejemplo, están hechas a diferente resolución respecto al resto de elementos del juego, ¿no? Queda muy mal, tío. Le digo que soy un entrenador. ¡Mire, tengo Pokémon! Lo siento. Le digo que para poder registraros en la competición debéis mostrar algún certificado de entrenador oficial. ¡Eric! Y me ve aquí, tío, que soy un puto Quaxar, tío. Y simplemente, pues nada, yo qué sé. Resulta que Misty, tío, se le olvidó darnos algo para demostrar que somos entrenadores oficiales para la Liga Pokémon. ¿Cómo? ¿Cómo me fui tan rápido? No le di tiempo a... Vale, ¿cómo me fui tan rápido? No le di tiempo a darme mi Pokédex, que sirve como identificador de entrenador. Vector cogió, con permiso, su Pokédex de tu bolsa. ¿Qué bolsa? Toma, aquí tiene mi Pokédex. Bien, ahora por favor, diríjase a la derecha y a la tercera sala de arriba por el lado derecho. Tenemos que comprobar sus capacidades de combate, debido a la alta demanda de inscripciones. ¿Un combate? Suena a examen, pero vaya, seguro que lo supero con creces. Nadie me puede ganar. Ya veremos, ya veremos. El siguiente, por favor. Pokémon aquí. Hola, creo que ya he visto cómo funciona esto. ¿Podrías dejarme tu Pokédex? ¿Sí? Listo, antes de todo... Vale, será un examen o algo así, ¿no? Primero de todo, hay cuatro grandes etapas que dividen el proceso. El examen de entrenador, las pruebas de gimnasio, los desafíos de alto mando y el torneo de la liga. Vale, sí, bueno, va, lo mismo de siempre, solo que hay un examen al principio y ya está, ¿no? La primera etapa del examen de entrenador consiste en luchar contra otro aspirante en un combate amistoso, donde se valorará los aspectos y valores como entrenador. Ay, ¿de verdad va a explicármelo todo, tío? ¿De verdad va a explicármelo todo? Aun ganando el combate, se podría suspender el examen. Esto se hace además de para reducir el gran número de aspirantes, para que solo los entrenadores de verdad puedan participar. ¿De verdad va a contarme que si tengo que ganar los 8 líderes y luego enfrentarme a la liga y todo eso? ¿Es necesario, tío? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Porque... El torneo de la liga, los 32... Hostia, tío, lo veo muy necesario esto, ¿eh? O sea, me da como la impresión de... De lo típico de como que... Que ha intentado hacerlo realista, ¿no? Es como lo típico de cuando en un fangame explicas que los líderes son funcionarios, que están ahí por oposición o yo qué sé, tío. Es como lo típico de hacerlo realista, ¿no? De hacer así como explicar el proceso burocrático y... No sé, no lo veo necesario el tanto texto aquí, ¿eh? No lo veo nada necesario, sinceramente. El que gane finalmente será el campeón de la región de Cristal y si por lo tanto el entrenador más fuerte de la región... Vale, sí, sí, me parece muy bien. Venga, va, el examen. ¿Quieres empezar la prueba? Sí. Vale. Me he curado todo esto, ¿no? Ay. Vale, es la tía de antes, la de Libby, vaya. Eric, vaya casualidad, ¿no? Primero nos encontramos en la playa Almendra por mi Eevee, y ahora el destino ha querido que seamos rivales. Aunque mi Eevee ya no somos expertos en combate, te aseguro que no dejaremos que nos dejaremos la piel. De acuerdo. Sí, sí, venga, va, sí. Combate y tal, va. El Quaxar. Vale, vale, si tenéis buena memoria, chicos, veréis que... Que la chica tiene la misma pose que los avatares femeninos, ¿vale? O sea que, por lo que vemos aquí, todos los sprites o están hechos con el template ese, o directamente son PNGs de la Wikidex de recoloreados o algo así, tío. Es... Un poco... No sé, ¿eh? Un poco mal hecho, la verdad. Un poco mal hecho. Vamos a ver, burbuja. Ay, base de la chica del World Héroes y Valores. No, no, es una base pública. Es de un template público que hay con un montón de ropa para escoger y cosas de estas, vaya. Oye, mi Piplup es como malísimo, ¿no? Se supone que la naturaleza es buena, la verdad. No sé.
Habré tenido mala suerte con los Ips o algo, pero hostia, me... Ah, que tiene una valla naranja, vaya por Dios. Bueno, imagino que si tenemos un poco de... A ver, nos ha gastado aquí una poción, ¿vale? O no. Vale, pues no sé. Venga, va, Balto, por ejemplo. Buf. Me está destruyendo un poco. Puedes mirar. Así era. Hostia, poción, mierda. Ahora he mirado los Ips y todo eso, ¿vale? A ver si es que he tenido mala suerte y soy un desgraciado o lo que sea. Vale, creo que va a reventarme. Efectivamente, va a reventarme. La prioridad es subir a Pepito al 10, ¿vale? Porque ya evoluciona a Cricketot y todo eso, vaya. Vale, un nivel más. Y ya tendremos a Cricketot. Hasta aquí el combate. Vale. Más difícil que el alto mando de Joe. No es difícil. Pasa que yo tampoco, yo qué sé. Has demostrado, además de una gran habilidad para el combate, de que... ¿Has demostrado de qué? De que tus Pokémon confían en ti, sea cual sea la situación. Sin duda, aprobaste. Alma, un paso al frente. Pese a que se nota que no estás acostumbrado a los combates Pokémon, tienes un fuerte vínculo con tu Eevee. Quizás con algo de entrenamiento seas una gran entrenadora. Estás aprobada. ¡Bien! En realidad, teníamos que confiar en nosotros mismos. ¡Eric, hemos aprobado! ¡Venga, vámonos, átomos! ¡Hemos de continuar nuestro viaje! Vale. No había un examen o algo así, no había... Ah, pensaba que sería lo típico de preguntas teóricas, como he visto ya muchos fangames y todo eso, vaya. ¡Al fin sales, Eric! ¿Quién es esta? ¿Esta? ¿Cómo que esta? Tengo nombre, me llamo Alma. Ah, vale, yo me llamo Vector, disculpa. Bueno, Alma, dime, ¿aprobasteis? Sí, los dos aprobamos, ¿tú también? Bueno, sí, pero por los pelos. Me tocó contra un señor mayor con un Rattata que no paraba de decir, mi Rattata es el mejor. Y la... Vale, era el joven chano este de antes, el viejo venchano, vaya. Y la verdad, fue un combate duro, pero conseguí ganar. Aunque el juez digo que aprobé por los pelos, porque me centro en la fuerza bruta y no tengo un fuerte vínculo con mis Pokémon. Al contrario que ese señor, que parecía uno con su Rattata. Por cierto, la primera medalla está en Ciudad Leporem, pasando el bosque Viento Plata, al oeste. Con esto y un bizcocho, me voy que medallas son 8. Ha estado bien traído el refrán, ¿eh? Ha estado bien... ¿No ha dicho la izquierda? ¿O el oeste? ¿No ha dicho el oeste, chicos? ¿Ha dicho el este o el oeste? El oeste es la izquierda, ¿no? Técnicamente... Bueno, mejor hay que hacer así o... A saber... en fin, más mucho texto. Sí, este juego no reparte bien el texto, ¿eh? No es muy eficiente en cuanto a texto. Bueno, yo también he de marchar. Antes de que enfrentarme a la primera medalla, me gustaría tapar unos Pokémon, así que seguramente me toméis ventaja. Pero os alcanzaré. ¡Nos vemos! A ver... Más que yo, lo que le estoy viendo, chicos, más que una cantidad exagerada de texto, es texto aburrido, ¿vale? Texto sin chicha, texto con poco carisma, ¿vale? Porque tú puedes meter mucho texto, pero si es un texto carismático, ingenioso, que expresa personalidad y todo eso, pues no hay mucho problema, ¿vale? El problema es que es texto bastante genérico, bastante de... Pues mira, lo típico que dirían estos personajes y ya está, ¿no? No hay ningún tipo de... De personalidad detrás o de estilo, ni mucho menos, vaya. Hablo con el brasileiro Sandungueiro. A ver. Se respira un aire tan puro que en este pueblo que tengo ganas de bailar siempre. El mena este. Vale, pues al oeste no es. Tiene que ser por aquí, vaya. Pues imagino que será por aquí. No, otra cosa no se puede, vaya. Ruta 2. Veamos qué especias nos salen por aquí, chicos. Por lo pronto hay un Pikachu ahí, ¿eh? Ah, vale, es un... Un Pokéfan de estos, ¿no? Una Pokéloli de estas, ¿vale? Pichu, espero que no tenga Impact Trueno, ¿eh? A estos niveles. Espero... Vale, tiene Impact Trueno. Vale, es un poco un bebé de estos. Me quita una mierda. Al oeste en Filadelfia, dices. Hostia, me acabo de acordar que... Que van a hacer el... Un remake, tío. O sea, de entre todas las cosas que, de las que podías hacer un remake en esta vida, tío. Hacer un remake del Príncipe de Bel-Air me parece sin duda de lo peor que se te podía ocurrir, tío, ¿eh? O sea, no sé qué esperan. Literalmente no sé qué esperan. Se van a estampar, es que estoy segurísimo de que se van a estampar, tío. Se, van a hacer un, por si no lo sabéis, van a hacer un remake del Príncipe de Bel-Air. Obviamente sin Will Smith. Va a ser otro negro, ¿vale? ¿A quién se le ocurre, tío? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Pero si la serie de la gracia que tenía era el Will Smith. Precisamente, ¿no? O sea que... No sé qué esperan, pero... Pero vaya, buscadlo, ¿eh? Lo buscadlo. Les va a salir muy, muy, muy mal, la verdad. Les va a salir fatal, ¿eh? El jovencito, ojo, ¿eh? El jovencito. Vale. Will Smith en el remake sería el meme del señor Barnes con gorro. No, va a ser otro negro y tal. El coronavirus, un remake... Sí, todo va junto, ¿eh? O sea...
¿Será con el hijo de Will? No. Buscad, hay tráiler, creo, ¿vale? Si queréis buscarlo. Ya hay tráiler. Salió hace un mes o así el tráiler. Echadlo un ojo, pero vamos, no es nada halagüeño, tío. No es nada halagüeño, tío. Además que, conociendo cómo son los tiempos hoy en día y tal, seguro que tendrá más discursito de opresión racial y mierda de estas, ¿no? Cuando la original nunca tuvo nada de eso, tío. Es que estoy segurísimo. Vale, el capullo este, pues vale. Me gusta la textura de fondo, así como de diamante. Está curiosa, ¿verdad, También van a sacar una segunda temporada de Pasión de Gavilanes, para quien le interese. Pasión de Gavilanes. Será con los hijos o algo así, ¿no? Esa gente ya está mayor. Corte furia, ojo, ¿Cómo llego? Ah, por arriba, claro. Ah, mira el laberintito, entre comillas. A ver, ¿esto qué es? Polvo energía. Vale, parece bien. Me parece bien. Si en la original la familia de negros eran unos privilegiados ricos, ya, pero de algún modo se las ingeniarán, ¿no? Para meter temas de Black Lives Matter y cosas de estas, que estoy segurísimo, tío. Es que estoy segurísimo. Pero bueno, manda huevos, La verdad. Pero vas a ir Carton bailando. ¿Qué vas a ir Carton bailando, tío? Vale, otro pescador, pero que en realidad es un cazabichos. O sea que hay que tener eso presente, ¿vale? Vamos a echar con él a ver qué tal. Vale. Un hobby. Acabo de llegar. ¿Por qué eres un Quagsire? ¿Por qué es el lore de este juego? Que te conviertes en un Pokémon y llegas al mundo real y bueno, yo qué sé, pasan cosas. Cuatro Pokémon. Cuatro Pokémon, la madre. La ruta está interesante y muy bien hecha, pero la ruta 2, que sea un laberinto, es algo exagerado, ¿no? Yo la veo, yo el mapeado en general lo veo mal, la verdad, no me está gustando el mapeado. Lo veo muy amorfo. No hay ninguna idea detrás de planificación ni nada por el estilo. Ni tampoco a nivel conceptual, ¿no? En plan, voy a meter aquí una granja, o voy a meter aquí unos molinos, o algo por el estilo, ¿no? Es como, ya está, pues. Lo primero que se me ocurra, ya está, y meto aquí un camino y ya está, vaya, no sé. Falta mucho carisma en el mapeado, la verdad. Francisco Franco y su ejército de bichos, qué cojones, tío. En la original algo de discurso racial sí que había. Yo no recuerdo, la verdad. A ver, ahí me pillas, ¿vale? Porque sí que es verdad que hace un montón de tiempo que no la veo, pero yo no la recuerdo, que hubiera mucho discurso racial. Me acuerdo que en Cosas de Casa, o sea, eso sí que se me quedó porque me moló bastante ese capítulo, pero me acuerdo cuando era pequeño, en Cosas de Casa, que había un capítulo en el que Laura, que era la hija, ¿no?, de la familia y tal, que venía a casa llorando porque la habían llamado negra en el instituto, o sea, y esas cosas, y no sé, y como que el capítulo giraba en torno a eso y tal. Y recuerdo que me moló bastante porque, a ver, ¿no?, tiene sentido una trama así y tal, tiene sentido, pero bueno. Yo creo que sí había un discurso, pero estaba muy bien introducido sutilmente, pues sí. Montañero Carlos. Vale. Ay, hostia, mierda, estoy un puto PS, tío. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Ya decía yo que había algo raro. Los entrenadores de ruta no tienen diálogo ningún. Hostia, no me he dado cuenta, ¿En serio, de qué? Hostia, mierda, no me he fijado. No me he fijado. Estoy aquí con el piloto automático hablando mis cosas y no me he fijado. ¿No tienen diálogo los no me he fijado, ¿What cojones? ¿Cómo no van a tener diálogo? ¿What? Sí que había muchos episodios en los que lo detenían y lo acusaban de robar el coche, Mercedes y ese tío porque era negro y demás. Ah, de ese capítulo sí me acuerdo, Mara, ahora que lo has mencionado, De ese capítulo sí que me acuerdo, sí. Que había una escena muy emotiva con el tío Phil. Sí que me acuerdo, sí, hostia, es verdad, ese capítulo era muy bueno, La verdad es que el juego está siendo muy aburrido. Bueno, yo qué sé, tiene sus cosas. Por eso a veces soy reticente, ¿vale? Con los poniendo a parir, chicos, entenderéis a partir de ahora por qué a veces me tiro un mes sin hacer poniendo a parir, ¿vale? Porque, a ver, puede haber betas, pero que sean juegos que os acaben aburriendo, el directo o lo que sea, ¿vale? Así que, lo siento, pero mira, ha tocado uno un poco con menos sustancia y tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar a ver si le sacamos algo de chicha, ¿vale? Que Roca no resiste, bicho. ¡No! De verdad, o sea, Roca no resiste una polla, Pero bueno, vamos a ver. ¿Me cura usted? Imagino que ahora llegaré. Ah, vale, que está privatizado esto, parece muy bien. ¡Ais! Carlos de Filadelfia, el hombre que se quedó totalmente endeudado por culpa de gente que filtró su tarjeta de crédito y fue usada para canjear discos Nitro en masa. ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Para cuándo el Infinity? Me gustaría jugarlo dentro de poco, Porque además lo vi hace unos días en un directo de Chamor, que el Infinity, y me pareció que pintaba muy bien, sinceramente, que pintaba muy, muy bien. Vale, me gusta la fog del bosque, Me gusta esta iluminación sutil,
que tiene el bosque. O sea, no es la típica iluminación así como descarada de niebla y nubes y hojas y cosas, sino que tiene su gracia, la verdad, tiene su gracia esto. Te cobran hasta para curar a los Pokémon, full capitalismo. Como debe ser, tío, como debe ser. Hola, somos las gemelas Sofía y Margarita y somos las más fuertes en esta clase. ¿Te gustaría un combate doble? Pues la verdad es que no, no te voy a negar, tío. Hola, ¿más pescadores cazabichos? ¿Y este? Me encanta pasear por este lado del bosque. Los Pokémon conviven con los humanos, expira un aire genial. Pues será por aquí, tal vez. Marinero, entonces es por aquí. Sí, qué ganas de llegar ya. Esta ropa se hace muy incómoda. Vale, serán algún tipo de Team Rocket disfrazado, haciéndose pasar por algo, no sé, imagino, ¿no? ¿Este es el bosque? Joder, ¿qué bosque menos bosque, no? Vale, que hay una parte... Vale, imagino que lo que es el bosque en sí será luego, ¿no? Cuando ya tenga que volver y ir hacia arriba o algo así, ¿no? Entiendo. Vale, que me había aquí yo quedado muy rayado, la verdad, pero bueno. Ruta 3, vamos a ver. Si tienen diálogo, chicos, si tienen diálogo los entrenadores, ¿eh? No sé por qué decís 4 Pokémon, vale. El juego tiene problemas de ritmo serios, ¿vale? Y creo que, vamos, aparte del mucho texto y la mala estructuración de los eventos, creo que sin duda también influye. Hostia, 4 Pokémon un masilla, ¿eh? 4 Pokémon un masilla. ¿Qué tipo tienes, Mokun? ¿Cómo que poco eficaz? ¿Cómo que agua poco eficaz? ¿Qué? ¿Cómo que agua poco eficaz? ¿Pero cómo va a ser eso? O sea... ¿O es planta o es...? ¿Qué? Aquí se nos ha escapado algo, ¿eh? ¿Será tipo agua por alguna razón aquí, Budeu? Que hielo no resiste agua... El hielo resiste agua, lo puse yo. Es hielo, pero chicos, que hielo no resiste agua. Hielo no resiste agua. Lo habrán puesto aquí, ¿vale? Aquí lo habrán cambiado, pero hielo no resiste agua, ¿vale? A ver, bueno, vale. Es interesante, ¿vale? Porque así balanceas un poco y tal, pero bueno. A ver, yo no soy muy fan de estos cambios, ¿vale? De cambiar de data de tipos y tal, porque hacer que el jugador tenga que reaprenderse, no sé, tus cambios y estas mierdas, yo no soy muy fan de eso, ¿vale? Pero bueno. Dentro de lo que cabe, imagino que has hecho un cambio sensato, no sé, porque el tipo hielo sí que es verdad que está bastante denostado, ¿no? Pero no soy yo muy fan de esto. Hostia, los punch-ups, tío, mira cómo... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? No sé. Hostia, las rutas son muy sin gracia, tío, ¿eh? Ojo, sale Oscar. Las rutas son muy sin gracia, o sea, es un camino sin más. No hay ningún tipo de estructura, de elemento, de nada, vaya, ¿eh? Pero bueno. Me acabo de enterar, llevo mucho Pokémon llevo mucho Pokémon a mi espalda. ¿Pensabas que hielo resistía agua? Joder. Es como típico de los que se piensan que hielo vence a bicho o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Spearow, pues Valtoing, a ver qué tal. ¿Qué eso? Quiero llegar al primer gimnasio así por lo menos, a ver si vemos algo de atrás de los villanos y a ver si le sacamos algo más de chicha al juego, ¿vale? Pero bueno. ¡Oh! 3 Pokémon. Ay, el ciclo de día y noche va con la hora real. Nunca me gustó eso. A mí tampoco, Calabacín. Y me parece bien que saques el tema porque así mencionamos un fallo más del juego, ¿vale? Si os fijáis, chicos, desde que hemos empezado a jugar en el juego es de noche, ¿vale? Es de noche porque el Pokémon Essentials te cuenta como noche a partir de las 6, ¿vale? Y como hemos empezado a las 5 y media o así, ¿vale? Pues... llevamos todo el gameplay, pues que es de noche y todo eso, ¿vale? El ciclo de día y noche es un día igual a una hora y media. Vale. No sé. Yo es que nunca soy de poner ciclo de día y noche porque la noche es que la veo muy fea. En este tipo de juegos la veo muy, muy fea. Es que simplemente es como decolorido, ¿sabes? Lo veo muy mal esto, pero bueno. Hostia, hay un problema de ritmo con los combates impresionante, ¿eh? Hostia. Demasiados combates y con muchos 4 Pokémon otra vez, tío. Ostras. Aquí hay un problema grave, ¿eh? De ritmo. Demasiados entrenadores y demasiados Pokémon. Regla de oro, chicos. Primeras rutas como máximo 3 entrenadores, ¿vale? Y que ninguno tenga más de 2 Pokémon, por favor. Luego, si necesitas balancear los niveles o lo que sea, pues no sé, pone algún enfermero con un Chansey o algo así. O muchos súbditos luego en el gimnasio y tal, pero...
Las primeras rutas tienen que ser muy rápidas, chicos, de verdad. El jugador al principio lo que quiere es, sobre todo, eso, ver la historia, cómo es, llegar a abrir gimnasio, a ver cómo es y tal. No le pongas aquí una ruta 2 y ruta 3 seguidas, cada uno con 6 o 7 combates, cada uno con 4 Pokémon. O sea, esto está muy mal, la verdad, O hacerlo como en realidad, que el ciclo es normal, pero es de noche o de día cuando hay un evento de historia, como el apagón de energía. Sí, ese es el sistema que utilizaré yo en mis siguientes juegos. Me parece el mejor, sinceramente. Ay, ¿y este mapeado tan raro, tío? Este mapeado... ¿Estos pasillos? ¿Estos pasillos, tío? ¿Quién es este? Disculpa, esta zona es muy peligrosa. Hay unos moteros muy peligrosos por la zona. Por su seguridad, rodeé la ruta. ¡Ah! Puedo ir por aquí, supongo, ¿no? Ya llego. Ahora ruta 4. Oye, pero... Oye, pero ¿esto qué es? ¿Pero cuántas rutas son? ¿Por qué son tres rutas seguidas, tío? ¿De verdad es, te pareció buena idea que fueran tres rutas seguidas? ¿Largas? Ruta 2, ruta 3 y ruta 4. Pero hombre, ¿cómo van a ser tres rutas seguidas, hombre? Y encima es que son las tres iguales, no hay ningún tipo de distinción entre ellas. Venga, más combates. Hola, joven, ¿te gusta? No, chistes de pedófilos, no, esto no se libera. Esto no se libera. En fin, vamos a ver, burbuja. Ay. Más el bosque, que bueno, el bosque técnicamente no había combates, ¿no? Pero bueno. Ay. Quizás debería haber llamado a un viejo amigo mío para haber hecho un ductrío. Joder. Ay, Dios mío. No, otro cazabichos, que en realidad no es un cazabichos, que es un pescador. Elías, este es Pokémon, vamos a ver. Ay, Dios mío, tío. Ay, Dios mío. Igual por si haces lo que... Nah, no tiene sentido eso. Lo balanceas de otra manera, pero no con tres zonas seguidas que se hagan pesadas y todo eso, ¿vale? Ay. Hostia, mira que el juego ha empezado bien, pero, ostras, aquí... Se ha caído bastante aquí, la verdad. Pero bueno, lo mismo ahora llega al primer gimnasio y resulta que es la polla, ¿no? Que hay un puzzle ahí de la hostia, una ambientación de la hostia y todo eso, vaya. Speupa, vale. Al menos con Pepito reventamos, ¿eh? No más que tenemos al Pito, que si no, estaremos aquí sufriendo como zorras, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Sale Amanda! Pues me parece muy bien. ¡Ay, Dios! Es que quiero llegar... ¡Joder, macho, tío! ¿Qué me recomiendas hacer para arreglar el inicio en tema de combates y rutas? Pero si te lo estoy diciendo, Kirso, que te lo estoy diciendo. Que no haya tres rutas seguidas. Que no haya cinco combates por ruta con cuatro Pokémon cada uno. Joder, ¿no te lo estoy diciendo ya? ¡Ay, Dios mío! Es que estoy... Tengo los Pokémon reventados ahora. Es que me sale más rentable dejarme morir y reaparecer en... Yo qué sé, en el... Que, y no volver y tragarme los combates de salvajes o lo que sea. Fuck my life. Fuck my life y fuck the police. Miniseta, otra miniseta, bueno. Voy a intentarlo, a ver si hay suerte, pero... Pero ojo, ojo, mena. Ladrón Bartomeo, vale, Purloin y... Yo qué sé, tío. Es que mucho más no puedo hacer, vaya. Mucho más no puedo hacer aquí, vaya, o sea... Me muero y ya está, y que sea lo que Dios quiera, vaya. ¿Por qué eres un Quacksight? Porque es un juego basado en un mundo misterioso, ¿vale? Al menos que no sean obligatorios los combates. A ver, habrá alguno que no sea obligatorio. Creo que me he saltado alguno, de hecho, pero... Pero aún así, eso, regla de oro, chicos. O sea, no más de tres combates en cada ruta, si es el principio del juego. Luego ya en rutas finales, sí, pero... Pero no sé. Vale, digo yo que ya hemos llegado, ¿no? ¡Oh! Vale, a ver... Así que esta ciudad le por M. Venga, el puerto está al fondo de esta ciudad. El jefe nos espera. Vale, parece que haremos trama de villanos o algo por el estilo. Me gustaría que fuera de día, ¿eh? De verdad que no me gusta el filtro este de nocturno de los juegos de RPG Maker, tío. Me parece horrendo y no puedo ver bien los colores y tal. Vale. Hola. Mi mamá me ha castigado sin la Play. Lo que no sabes es que tengo la Switch guardada para la jugar al Fortnite. Demasiado poco sutil. Demasiado poco sutil. ¿Deseas patear? Ah, vale, que es un chiste de patearlo. Esto es de cabra voladora. Bien hecho, aquí tienes un premio. Eso yo sé que lo has sacado de cabra voladora, ¿eh? No te creas yo que aquí no se me escapa una. El señor Romero perdió a su esposa
¿Qué pasa con las esposas y las novias, tío? A su esposa hace 20 años le dio una enfermedad. Desde entonces cada día se ve más apagado. Y se tira cada vez más tiempo bebiendo en su restaurante. Además, parece desmotivado. Vale, vale, el líder Romero, ¿no? Vale, me parece bien. Joyería. Porque iba a haber una joyería en Pokémon. O sea, ¿qué es lo que venden aquí? Ah, vale, gemas y piedras. Vale, 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 vale. Está interesante esto, supongo. Está interesante. ¿Hola? Me mudé aquí para encontrar mi media naranja. ¿Pero qué pasa con los novios? Lo único que he encontrado... Joder, veo... O sea, tú con los diálogos puedes extraer un pequeño análisis psicológico del creador, ¿eh? Y aquí estoy extrayendo cosas, ¿eh? Creo que es más probable que mamá vuelva de comprar tabaco que de que mi hermano consiga la medalla. Vaya por Dios. Mi hijo está empeñado a superar el gimnasio de Romero con un poco de tipo lucha. Otra cosa no, pero fe tiene un rato. Vale, será psíquico, volador o hada o algo por el estilo. ¡Ojo! El quarterback. ¡Vamos, macho! ¡Golpéame más duro! Vale. Hombre, la temática de amor va apropiada a estas fechas que se acerca San Valentín. ¡No! Los memes se acercan. El cadáver es Dixper. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el líder? Hola, aspirante. Venías a retar al líder Romero, ¿verdad? Pues lamento decirte que ahora mismo no está. Si debes buscarle, solamente está en el estante de batalla, al norte de aquí. Pero ten cuidado, puedes tener muy malas pulgas, así que no le hagas cabrear. Vale. Se me olvidaba, un chaval de más o menos de tu edad también lo buscaba. Quizá lo conozcas, seguramente sea el rival y todo eso. ¡Más novios! ¡No! Hoy hago un mes con mi pareja, pero ya aún no sabe que fui una mujer. ¡Oh, Dios mío! Los temas. Hoy hago un mes con mi pareja, pero lo que aún no sabe que fui un hombre. ¿Cuál cojones, tío? ¿De verdad? ¿Qué pasa con las parejas? En mis tiempos mozos, Romero era un bombón. Todas las chicas iban detrás de él, de las cuales me incluyo. Vale, es un ancianito, ¿no? El líder. ¿Has visto el Azumarill del restaurante de batalla? Fue el primer Pokémon de Romero y el que le entregó a su esposa Julia. Más Pokémon, esposas y novias. Estoy buscando un Pampow. ¿Quieres cambiar? Pero mira, salían Pampows en la ruta 1. ¿Vas a enfrentarte a Romero? Toma esto, te ayudará. Hostia, carga tóxica, carga tóxica. Romero usa tipo hada. Vale, 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 vale. Pues mira, esto nos va a venir bien, supongo. Ojo. Hola. ¿Puedo enseñarle el beso de Naje? Algunos de los Pokémon serán 5.000 cuartos. No tengo ninguno que lo aprenda, imagino, pero yo qué sé. Los diálogos hablan del creador. Los diálogos de Eric. Calice para todos. Eso solo es en Iberia y porque salía Iniesta, coño. ¿Qué tiempos aquellos cuando Romero y Julia, obviamente son Romeo y Julieta, formaban un dúo temible como líderes de gimnasio? En aquel entonces sí que había buenos entrenadores, no como ahora que estáis achochaos. Achochaos, nunca había escuchado eso, ¿eh? No sé qué zona de España es, pero no había escuchado nunca eso. ¿Sabías que Princesa, el Pokémon más fuerte de Romero, fue un regalo de su esposa Julia? ¡Oh! Según me contaron mis padres, el día que se casaron, intercambiaron sus principales compañeros Pokémon en símbolo de unión. Bueno, es bonito eso. Desde que su esposa falleció, ese Pokémon en el restaurante y el gimnasio que llevan juntos es lo único que le queda. Por eso se pasa todo el día en el gimnasio, o bebiendo. Que el primer gimnasio sea hada no es muy potente. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? ¿Hada es fuerte contra fuego, planta o agua? ¿O contra normal? No sé. ¿Hada es fuerte contra alguno de mis tipos? ¿Agua, normal y bicho? Porque es fuerte el hada. No, el hada está muy bien, de hecho, para como gimnasio 1. Está muy bien. Ah, mira, aquí está el rival. Hola, Eric. Tú también estás buscando a Romero, ¿verdad? Al parecer está aquí dentro, pero dime, ¿te gustaría hacer un combate primero? Te aviso, he conseguido algunos... Sí, venga, ¿por qué no? Supongo que... Yo qué sé, tío. Por favor, que alguien me diga si Romero estaba casado y cómo se llamaba su esposa. No me ha quedado claro. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Supongo que me quedo y le intento hacer burbuja o algo, ¿no? A ver qué tal. Por lo que veo, los curas de este juego están muy solicitados. Es un juego con mucho amor, ¿eh? Hostia, Pimisil, me cago en la puta. Lo mismo me destruyen aquí, ¿eh? Lo mismo me destruyen aquí. Voy a intentar estaquear los cortes furias a ver si hay suerte, pero es que van a vergarme aquí, ¿eh? ¿A qué hora sale el tráiler? A las 2.45 am. O sea que si mañana madrugas, olvídate, ¿vale? Tendrás que esperarte mañana ya. Pero bueno. ¡No! Vale, bueno, tengo el tercer corte furia estaqueado. ¡No, F! Me lo he aguantado. ¡Ajá, amigo! ¡Ajá! No te verás esto, ¿eh? Vale. Absorber. No me gusta mucho absorber, la verdad. Turtwig, supongo que me quedo. ¿De qué es el tráiler? Estamos hablando de los años de poder, ¿vale? De la serie esta nueva de la Tierra Media. Whopper con queso. Vale. Me parece bien. Sí, a ver, bueno, sí. Si sois latinos, intuyo que...
Para vosotros será como la hora de cenar, más o menos, o sea, que de puta madre, ¿no? ¿Sabes? Hace poco que empezamos nuestra aventura con los Pokémon, pero he de admitir que tú te estás volviendo muy fuerte, al menos más que yo. Que sepas que esto no quedará así, pues conseguiré superarte, ya verás. Bueno, ahora debemos ir a por Romero, te espero ahí dentro. Ah, de momento no tiene ningún tipo de arco este rival, ¿eh? Y no parece que haya indicios de que vaya a tener uno. Simplemente es un rival que está ahí en plan, bueno, me has vencido, pero algún día te superaré o algo así, ¿no? Es como, ah, joder, macho. No hay ningún arco con este. Plantead un arco para el rival, hombre. Plantead unos arcos, no simplemente, pues ya está, un rival que luchas contra él. Hola, ¿quieres combatir? Vale, sí, uy, me has ganado, bueno, ya tú. Ojo, ¿y esta mezcla de gráficos, tío? Y esta mezcla de gráficos con distintas... Me gusta mucho la iluminación, por cierto, ¿eh? Esto te lo has currado. La foto de iluminación te has currado, ¿eh? Pero, hostia, ¿y este choque de gráficos, tío? ¿Qué cojones? ¿What cojones? Por favor. Parece que este segurata no nos deja pasar. ¿Qué pasa? Disculpad, actualmente estamos hasta arriba. Solo podría dejarles pasar con una reserva. ¿Cómo conseguimos una reserva? Podéis en el mostrador, pero solamente sea para dentro de unos meses. ¡Unos meses! ¡Pero no podemos esperar tanto tiempo! Lo siento, chaval, las normas son las normas. Empezamos bien nuestro desafío de los líderes de gimnasio. Pues nada, busquemos alguna forma de entrar. Disculpad. Una cocinera. ¿Sois entrenadores Pokémon, verdad? Sí, lo somos, aunque hemos empezado hace poco. Me podríais servir. Permitidme que presente. Me llamo Eugene. No sé cómo pronunciar esa palabra, pero... Soy la chef jefe de cocina del restaurante. No he podido ignorar escuchar vuestra conversación con Jorge, el segurata. Muy importante el dato de que se llama Jorge, el segurata. Me imagino que queréis entrar para hacer volver a Romero al gimnasio, ¿no es así? Así es, ¿usted podría ayudarnos? Oh, claro, por supuesto que puedo. ¿A qué sí, Jorge? Claro, señorita Eugene. Si usted quiere, puedo dejarles pasar. Vamos, que se la está follando. Fuera de cámara. ¿Veis? Os dejaría pasar, pero... Necesito que hagáis algo por mí. ¿Estaríais dispuesto a hacer un trabajillo por mí? Oh, Dios mío. Supongo que no tenemos otra opción. Eric, no hay otra. Debemos ayudarla para... Sí, sí, vale, sí, venga. Sí, sí, coño, sí, que este diablo no hace falta. Que sí, coño. Aceptamos. ¿Qué tenemos que hacer? Sabía que aceptaríais. Se nota que sois unos jóvenes muy sabios. Es algo sencillito y para nada peligroso. Mi intuición de cocinera me dice que algo raro está pasando en el... Vale, sí, evento de los villanos, ¿no? Esos moteros, además, que no nos han traído la mercancía ni cojan el teléfono. Podría ir yo, pero tengo que cargarme de la cocina. Y no quiero molestar al señor Romero. Además, si hay algún problema en el puerto, no podría hacer nada. Así que lo que os voy a pedir es muy sencillo. Id y traerme la mercancía si está todo bien. Entonces haré que os vea el señor Romero. ¿Noni? ¿Quieres que seamos tus recaderos? Espera. Oh, Dios. Esto se podría contar con mucho menos texto, en serio, Me parece muy bien. Hoy tengo la garganta seca, así que no puedo leer mucho, ¿vale? ¡Vamos allá! Espero que sea ya sea intencional, tío, de verdad, Joder, macho, qué dureza, en serio, Allí voy. Vale, pues, a ver, yo quería ver los villanos, a ver cómo es el planteamiento. Imagino que querrán capturar a Giratina o algo así, yo qué sé. El puerto que estará por aquí, ¿no? Puerto de Leporé, mira, hay como... ¡Ojo! Hostia, me gusta este sistema, Hostia, me gusta este sistema, pero... ¡Ostras! Hostia, me mola este sistema como sistema de encuentros, tío, pero... ¿Cómo haces para que no se salgan de la hierba, tío? ¡Hostia, esto me mola, Esto me mola, es como un equilibrio de entre las gens antiguas y las gens nuevas. ¿Pero cómo se hace para que no salgan de la hierba? ¡Ah, Morpeko! ¡Ah! ¡Lástima que sea Morpeko! ¡Lástima que sea Morpeko! ¡No! ¡No me gusta nada este bicho! ¡Qué feo es el cabrón, joder! ¡Y qué olvidable! Se me había olvidado, De hecho, lo he visto y durante un segundo he pensado que era un Pikachu regional o algo. Hostia, qué curioso eso, ¿no? Rodeo la hierba de eventos intra... ¡Hostia! Eso puede dar problemas de lag, Mapas con mucha... Es ingeniosa la solución, Es ingeniosa, pero creo que en mapas grandes con mucha hierba no se podría hacer, porque daría mucho lag y todo eso, pero... Me lo apunto como posible cosa, vaya, No es un recorrido predeterminado porque está... era aleatorio, ¿vale? Vamos a ver... Mira, otro pozo. Me gusta el tema este de los pozos, que sean como mini mazmorras de captura y cosas de estas. Imagino que... Esto me mola mucho, tío, Esto me mola mucho, pero bueno, no tengo repelentes, así que me voy por donde he venido, pero...
Que sepas que me mola mucho esto de las mini mazmorras de los pozos ahí por toda la región. Porque además dan mucho juego, ¿no? Son como los santuarios del Breath of the Wild, digamos, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien eso. ¿Por qué no solo rodear la hierba? ¿Qué? Creo que no has entendido lo que estás planteando, Giro. Vale, pero mola mucho, ¿eh? O sea, es un sistema que me encanta, la verdad. Vale, vamos a ver qué wea con los villanos. Supongo que será aquí. A ver. ¿Hola? ¿O no hola? Pues sí, hola. Por aquí, tal vez. Entiendo que es por donde. Pues aquí no hay nadie. Si aquí no hay nadie. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Si, no sé, vale, aquí. Eric, parece que el segurata no está. Ese perfume, creo que algo no va bien ahí dentro. Había un diálogo vacío ahí. Ten cuidado. Parece que hay gente aquí enfrente. Escuchemos. Vale. Vamos a ver algo de trama aquí, ¿vale? A ver qué tal. Ladrón de... Vaya, ha sido más fácil de lo que pensábamos. Sí. El plan del jefe ha salido a la perfección. Ni siquiera se han percatado los operarios del puerto. Nuestro jefe es un genio. Ir disfrazados de marinero funcionó. Y además, esta alianza con los moteros nos... Son ladrones y moteros. No son team villano como tal o algo así. Nos ha venido de perlas. Así seguro que no puede intervenir la policía. Aún así, el capitán sigue encerrado en su camarote. Pero seguro que no tardamos mucho en sacarlo de ahí. Y si no, siempre tenemos un plan B. ¡El jefe pensó en todo! No, no es el equipo Rocket. Son como... ladrones genéricos. No son villanos. Estos son ladrones. Los villanos es después de la primera medalla en el bosque. A ver, sin saber cómo va a ser la trama, Crypso, ¿no sería más inteligente meterlos ya aquí? ¿No? Este evento así como... que a nivel de trama se va a sentir como un poco de relleno o algo así. Bueno, a ver. Yo qué sé, bueno, ya... A ver, no puedo juzgarlo realmente sin ver el gran esquema de las cosas. Venga, vale, pues como sé que va a ser de relleno, es que tampoco tengo muchas ganas de leer, ¿sabes? Que sí, que sois ladrones, me parece muy bien. Ay. Vamos a ver, el fondo es del primer gimnasio de Kalos, creo, ¿verdad? Hostia, el Piplup es malísimo, tío. Qué malo me ha salido este Piplup, en serio, ¿eh? O eso, o... A ver, un segundín. O no. Joder, pues qué mal me ha salido. Qué malo me ha salido el título, tío, ¿eh? Es que no hace una polla el cabrón. No hace una polla, ¿eh? Estos ladrones colaboran con ellos, robando unas cosas que necesitan. Vale, bueno, te puedo comprar, supongo. Meowth, ojo. Se me hace hasta raro ver al Meowth normal en un fangame, ¿eh? Pensaba que iba a ser otro regional o algo así, vaya. Estoy notando mucho texto, ¿no? Sí, hay mucho texto en este juego. O... Es que no sé, no es exactamente mucho texto el problema. Es más un problema de eficiencia de texto o de texto muy poco sustancioso. Es que es difícil de analizar esto. Coffin sonriente. Es que casi que me quedo con este. Es que me compensa más quedarme con este y hacer el escorte furia aquí de 120 de potencia, tío. Es que el puto inicial no hace nada. Es que Pepito es Dios a estos niveles con corte furia. Espiro, oh Dios, 300 millones de Pokémon, tío, venga, fuera. Menos mal que he pillado un Pepito, que está medianamente roto. Esto no le va a gustar al jefe, corre, avisa a los demás. Vale. Bloqueada, entiendo que por aquí entonces. Bloqueada, vale. Me llamo Abdullah, mis amigos hasta explotan de risa conmigo. ¿Por qué copiáis los chistes de Liberia? ¿Por qué copiáis los chistes de Liberia? Que esto solo puede hacerlo Liberia, hombre. Ya con las cosas. Dos horitas, ¿qué tal este Amatista? Bastante flojo, la verdad, o sea... No un absoluto desastre, pero sí bastante flojo, la verdad. Pero bueno. No sé, a ver... Tiene que haber juegos de todo tipo, ¿no? En esta vida. Vale, debería curarme. Un Voltor, obviamente un Voltor. Y un Coffin. Ay, joder, ¿puedo curarme o algo? Menos mal. Voy a curarme porque es que si no, al inicial no le veo, básicamente. Y eso sería una lástima porque si al menos evoluciona a Primplup, pues ya algo hará, supongo, ¿no? Pero es que macho, vaya cono de inicial, me ha salido, ¿eh? O sea, Piplup, no voy a volver a confiar en él, ¿eh? Ay. ¿Será porque es su favorito? A ver, mucha gente entró en este mundillo por Liberia, soy consciente y tal, pero... No sé.
Se me hace raro ver chistes ibéricos fuera de Liberia con las cosas racistas estas y todo eso, vaya, que bueno, a ver, obviamente yo no tengo el derecho a decir, no, estos chistes no, ¿no? Pero simplemente se me hace raro, vaya. Vale, ¿cuántos Pokémon tiene usted, señor? 3, venga, va. Ay, Dios mío. Acabo de ver, debe de merendar. ¿Por qué eres un Quagsire? Porque me he encontrado con una bruja que me ha convertido en un Pokémon. Por lo visto, en el lore de este juego hay como un team villano que son como magos y brujas, no sé qué historias. Y me han convertido en un Pokémon. Y ahora tengo que encontrar con una medicina o algo así para volver a ser humano y tal. Está bastante interesante, la verdad. Pero bueno. Por eso somos todos Team Chinchar. Empieza a comprenderos, la verdad. Empieza a comprenderos. ¡Ay, Dios mío! 3 combates como mucho, ¿vale? 3 combates como mucho, por favor. Ya me están sobrando estos, ¿vale? Si es el típico evento así de medio villanos del principio del juego, por favor, 3 combates como mucho, ¿vale? Esto es como el equivalente a... ¿qué te digo yo? Piensa en cómo están planteados los primeros encuentros con los villanos en los juegos oficiales, ¿vale? Si piensas, por ejemplo, en... en los juegos oficiales siempre ponen como 2 combates o algo así, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la parte de la que... en la que el Team Aqua y Magma roban las piezas de Ebon estas. O, por ejemplo, cuando en cuarta gente encuentras con el Team Galaxy por primera vez, ¿no? Que te los encuentras en Jubileo, o con lo del pozo. Bueno, sí, lo del pozo podría... A ver, el pozo no es un buen ejemplo porque ahí es en el segundo gimnasio. Que digamos que ya... en el Valle Eólico ya sí hay más combates, pero porque es el segundo encuentro con el Team Galaxy. Lo mismo con el Museo Oceánico, es el segundo encuentro ese. En el segundo encuentro sí, puedes meter como 4 o 5 combates, ¿vale? Pero en el primer... sí, el morrito está levitando, ya lo veo ya. Ha alcanzado la divinidad, digamos, ¿eh? Ha alcanzado la divinidad y ya está como levitando, ¿no? Por encima de la humanidad y todo eso, vaya. ¿Veis? Pero eso. Normalmente cuando tú haces el típico evento inicial de villanos... metes como 2 combatitos o 2 o 3 combatitos o algo así, ¿no? Pero no... no sé, llevamos ya creo que 5 combates. Y es que además cada combate son como 3 o 4 Pokémon. O sea, hay un problema muy grave aquí de ritmo, ¿vale? En cuanto a gestión de entrenadores y todo eso. Y sumado al mucho texto, o texto tan sin sustancia, hace que el juego sea muy difícil de jugar, ¿vale? Muy pesado de jugar, pero bueno. El que estaba jugando ayer, ¿cómo se llamaba? El que estaba jugando ayer... ¿el Pokémon blanco te refieres? Pues el blanco es un juego oficial, vaya. Pero bueno. Y en Alola. En Alola el primer evento de villano era el Team Skull en el puerto este, ¿no? Que estabas con el primer capitán y... y era un combate, creo, ¿no? O 2. No recuerdo bien, la verdad. Yo aconsejo eso. 1 o 2 o como muchísimo 3, ¿vale? Más no. Más no. Porque ya... ya es demasiado, ¿vale? Y encima eso, coño, si vas a poner muchos combates porque, yo qué sé, por trama te viene bien o lo que sea, por lo menos ponles pocos Pokémon, ponle un Pokémon a cada uno, con mucho 2, no sé, un miniboss que tenga 2 o algo por el estilo, ¿vale? Pero no 3 o 4 con cada uno, joder, y encima son bulkies, o sea, los típicos Koffing, Glimmers, que son Pokémon muy bulkies. Es que, otra vez tengo que ir a curar, tío. Vamos a llegar al primer líder a nivel 20 a este paso o algo así, ¿eh? Joder, macho. Me fue un rato, ¿no? Ya hubo gym. No, no, aún no hubo gym. Se supone que estamos cerca del primer gym. En fin, entráis y tienes valor. Mi superior te va a destrozar. Vale, o sea que son 5 combates o 6. Más un boss con el que nos vamos a enfrentar ahora. Bueno. Bueno. No creo que este esté muy bien hecho, la verdad, ¿eh? Por aquí. ¿A dónde se llega, por cierto? Ah, mira, cosas. No sé si aquí habrá. Resto. Ah, mira, Pepita, mira qué bien. Ya decía yo que mi intuición femenina me decía que aquí había algo, la verdad. Vale, por aquí nada. Y por aquí nada, vale. Pues es que tengo que volver a curar, vaya. La verdad es que desde que metí el Pokevial en mi juego, lo voy echando en falta en todos los demás juegos, o sea. Creo que es una cosa que tendría que estandarizarse el Pokevial, vaya, porque, hostia. A ver si consigo rehacer los sprites. Ya te digo, o sea... yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, casi ninguno sabemos nada de pixel art, pero... hacemos apañitos, ¿sabes? Con quimeras y cosas de estas y... y ya verás que no es tan difícil realmente, que no...
No tiene nada de dificultad, vaya. No, no tiene mucha cosa. Pues supongo que nos enfrentamos al boss. A ver qué tal. Vamos al capitán. Deja a mis marineros en paz. Si queréis algo de mí, tomadlo, pero no le hagáis nada. Tranquilo, capitán, ya casi tenemos lo que queremos. Pronto os dejaremos en paz. ¿Se puede saber qué diantres queréis de un barco pesquero? ¿Pokémon? Entre otras cosas, sí. Los Pokémon son un objetivo por el cual venimos. Pero hay algo más importante que poseéis. Pon el skid público. Ya verás qué rápido se estandariza. El skid me lo hizo Skiflyer, así que es cosa suya, vaya, así que publicarlo. Pero sí. Así que tú eres... Sí, venga, va. El boss. Ladrón experto. Es el mismo de color blanco y ya está. Joder, macho. Es que no voy a hacerle nada. Es que no voy a hacer una puta mierda. Hay que decir que el creador de... estamos aquí furibundos criticando el juego y... Y el tío lo está tomando bien, la verdad. O sea, está una actitud de 10, la verdad, De 10. ¿Qué es Kite? Pokevial, Skiflyer. Si lo publicamos para que lo utilice todo el mundo y yo qué sé, ¿no? Para que se estandarice más en los fangames y todo eso, vaya. Hostia, bendito Pepito, Bendito Pepito, tío. ¿Qué estaría haciendo yo sin él ahora, Menos mal, joder. Menos mal. Los jóvenes de hoy en día cada vez estáis más pirados de la... Estáis más pirados de la cabeza. Mira, esta vez te lo dejaré pasar, pero estoy seguro de que el jefe no tendrá piedad. Tú sabrás lo que haces con tu vida. De todos modos, a estas alturas el jefe debe tener ya lo que buscaba. Nos vemos, capitán. Falta una coma ahí. Vaya, muchas gracias. A mí me da igual, la verdad. Por mí no hay problema. Pues sí, si quieres compartirlo por recursos o... Skiflyer, pues... Pero si el Pokevial es público, está en Relic Castle. No sé, yo tengo una versión que me hizo Skiflyer, que funciona muy bien y estas cosas, vaya. Ay, no sé cómo, pero creo que sabían que estaríamos indefensos, ya que acabamos de llegar al puerto hace poco, y dejamos nuestros Pokémon en el centro Pokémon, así que no pudimos defendernos. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, y realmente no sé si les debía. Unas cuantas preguntas, ¿por qué? Pero visto lo visto, necesito tu ayuda una vez más. Ay, Dios, no me jodas, tío, no me jodas. No me jodas que el evento no acaba aquí, tío. Uf. Debes dirigirte a la cámara de en la planta menos 2 de este barco. No tardaré nada. Hostia puta. Pokevial en el F5, como se debe. Sí, claro. Uy. Ah, vale, vale, que esto está un poco tal. Vale, el sotanillo este, a ver qué tal. Parece esto una mazmorra de final del juego o algo así, Ay, vale. Pues nada. Ah, ¿what? No, he vuelto a donde estaba, ¿no? ¿Watens? Sería por aquí técnicamente, ¿no? Pero... ¿Estos no luchan? Vale, bueno, al menos aquí no luchan, vaya. Vale. Vamos a ver. Lo malo es que en el Opalol Vial no puedes asignarlo. ¿No puedes asignarlo? Debería... Vale, bueno, no sé. Fallo mío, entonces. Los ha derrotado Vector, vale, sí, tiene sentido. Vamos a ver, Balto. ¡Ay! Como misión secundaria podría estar bien, pero como principal es un poco larga. Y como misión secundaria también, porque las misiones secundarias tienen que ser cortas, por lo general. Sneasel, pero eso, sí, es que claro, si tú quieres hacer un evento así de largo, tiene que ser con una trama muy chula, ¿vale? Y esto al final es detener a unos ladrones. Es que, de momento, no nos produce el menor interés esta trama, ¿no? De unos ladrones, yo qué sé, tío. Canto, no quiero tal. En fin. Nada mal, sois bastante fuertes para llevar poco tiempo, pero no vais a poder ni de coña con él. Venga, intentadlo. Otro jefe, tío. A ver, cura total, ¿verdad? Bien. Ay, Dios mío, son un millón de combates, Vale. Buen trabajo, Sableye. Ya tenemos lo que buscábamos. Bueno. Mira qué dos angelitos tenemos por aquí. Si parecéis recién sacados de la cuna. ¡Lo sabía! ¡Eras tú! Disculpa, no solo reanime con muchos bebés. ¿De qué me conoces? ¡Tú trabajabas con mi padre! ¡No! ¡Cosas del padre! Estuviste con el último día. ¿Pelo azul? ¿Último día? Interesante. Muy interesante. ¿Cuándo ha dicho algo de pelo azul el otro?
Creo que empiezo a entender muchas cosas. Pues sí, trabajaba con tu padre. Si tu padre era quien pienso que es, tú debes de ser Vector. Nunca me caíste bien. Siempre tuve sospechas de que fue parte de tu culpa lo que pasó. Ah, vale, que está hablando el otro. Bueno, yo qué sé. Ahora sé que eres un ladrón. Y al oler tu perfume en la entrada del barco, supe que estabas tras esto. Ahora ríndete y cuéntame todo lo que sabes de mi padre. Te estás precipitando demasiado, chaval. Yo no tuve la culpa de lo que pasó ese día. Y será mejor que no te enteres. Bueno, Ali se llama. Bueno, supongo que si tú eres Vector, no te debes ser Eli. Permíteme que presente. Soy Ali, el rey de los ladrones. Ali. Nombre un poco, no sé, mal buscado, ¿eh? Me da miedo que el padre sea Helio. ¡Ah! ¿Pelo azul relacionado con unas investigaciones? ¡Ah! ¡No! Podría ser Helio, ¿eh? ¡Podría ser Helio! ¡Maldito! ¡No te dejaré irte de rositas! Es jefe. Vaya, ¿quién diría que eres hijo de quien eres? No te pareces en nada a ellos. Deberías recapacitar de tus acciones. Mírate a ti y mírate a mí. ¿Crees de verdad que...? A ver, a lo mejor no, ¿eh? ¿Crees de verdad que tienes alguna opción de ganarme? Chico, sé listo y retírate cuando puedas. Esto te viene grande. No intentes ir de Ere por la vida. Y tenemos cuanto se nota lejos. Que acabas de empezar... Venga, sí, luchemos. A ver este gráfico que es. Vale, sí, un recolor de... del jugador este de cuarta gen, como se llame. Ojo, esa bella. Oh, fuck, y no me curan. No me curan, no me curan. No me curan. Oh, joder. Vale, vale, ya decía yo que se me han desconectado ahí los circuitos, tío. Vale. Ya decía yo, claro, si el Sableye es el fuerte, ¿por qué te abre con Sableye? No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, hay que ganar el Rotom. Hostia, Rotom, tío. Uf, claro, es que aquí voy a perder, porque... Rotom, qué fumada, tío. Hostia. Pues Pepito, o sea... todo pasa por ti. Vale, 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 tanqueo bien, tanqueo bien, tanqueo bien. Debería vencer. Debería tener las de vencer, si no me la lía mucho el Rotom, ¿eh? Alboroto. Vale. Menos mal que Pepito tiene una muy decente defensa especial, ¿eh? Hostia, bendito Pepito, cómo se está sacando el rabo, tío, ¿eh? ¿Cómo está sacando el... Vale, está el este. Hostia, puto Pepito, ¿eh? Ese corte furia parece una tontería, pero el corte furia lo roto que está en el principio del juego, ¿eh? Es que es una tontería, pero... que tiene como 160 corte furia, ¿no? Cuando los taqueas tres veces o algo así. Es que es una fumada eso, ¿eh? Está bufado Kiketune. Criso, si está bufado, deberías postergar su nivel de evolución, ¿vale? Que es lo que... o no ponerlo en la ruta 1, ¿sabes? Hay que tener un poco de ingenio con eso. Garra Metaru. Sí, ¿por qué no? Esto fuera, vaya. Esto fuera. Se acabaron los jueguecitos. No tengo más tiempo para tonterías. ¡Adelante, Espion y Umbreon! ¡Oh! Pokémon Edges. ¡Adelante del maíz! ¡Adelante, princesa! ¿Princesa era el Pokémon del líder o algo así, no? Ahora no estoy... ¡Ah, vale, vale, vale! Que los otros dos son... ¡Ah, vale! Que el muñeco ese genérico es el líder. ¿Está listo, señor Romero? Siempre he estado listo. Y princesa tiene un hambre atroz. Ese hombro le parece muy jugoso. Salvados por la campana, chicos. Creo que es hora de retirarme. De todos modos, he cumplido mi objetivo. Vine a lo que me han contratado. ¡Ah, no! ¡Tú no te vas! Lo siento, señor de gimnasio, pero no puedo quedarme más. Ha sido un placer, chicos. Prometo que no nos volveremos a ver. ¡Espion, hombre, os hablé! ¡Nos vamos! Transmisión instantánea. Tras evacuar todo el barco... Ojo la narración, ¿eh? Todo el barco, Vector le explicó a Romero y al capitán el por qué quiso enfrentar a los ladrones pese al riesgo. Romero lo entendió, pero aún así os cayó una bronca de tres pares. Pese a todo, muchas gracias a ambos. Si no fuera por vosotros, ahora mismo nos habrían desmantelado el barco. Vale... Se convirtió en el prota del Pokémon Colosseum. Hostia. ¿Verdad? Ya me contó Eugios. Sí, sí, quiero combatir. Sí, vamos a ir terminando ya esto, ¿vale? Y Pepita, vaya por Dios. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Hostia, el líder es un poco genérico, ¿eh? El muñeco. Hostia, no me jodas, tío. O sea. Puto muñeco de señor con sombrero, ya está. Imagino que el spray pues será un poco así, ¿no? Pero bueno. En fin, pues venga, a ver. Última cosa que veremos por ahora, ¿vale? Que es el tema del gimnasio. A ver qué tal. Bueno, gráficamente parece chulo, quitando la mezcla esta de píxeles y tal. Vamos a ver.
Hola, aspirante. Bienvenido a este gimnasio, Ciudad Leporem. Romero se especializa en Pokémon tipo Hada, así que te recomiendo que te hagas con Pokémon movimientos de tipo veneno o acero. Aunque te recomiendo también Pokémon tipo fuego, ya que lo resiste. Para su mejor Pokémon Granbull, que es tipo Hada... Tiene un Granbull. Hostia. Y lo han hecho Hada y Lucha aquí, ¿eh? Quizá un tipo volador te vendría bien. Sin más consejo que poder darte, te deseo mucha suerte. Toma esta... Vale, gracias. Esto es lo que quería, ¿vale? Pues Vecto tiene cara como de Helio, si te fijas. No sé. Tiene cara genérica porque está hecho con una herramienta genérica. Vale, vale. Disculpa, ¿me darías el honor de entablar un combate Pokémon conmigo? Vale, son como pijillos, ¿no? Señorita, efectivamente, es un gimnasio como de Cayetanos, ¿no? A ver, aquí el problema es que Hada resiste bicho, ¿vale? Pero aún así que Corte Furia es que Corte Furia revienta en este punto del juego, es que revienta, vaya, o sea que deberíamos ir bien con Pepito, ¿vale? Luego también tenemos Garra Metal con Piplup, así que a las malas podemos ir a con eso, supongo también, ¿vale? Pero bueno. Pensé que era psíquico. No, han dicho hace rato que era tipo Hada gimnasio y tal. Vaya por Dios. Vaya por Dios y por la Virgen, que poquito le he quitado al muy puto. Toma ya. Hostia, Pepito haciendo el carro, el cabrón. Jigglypuff. Dos Pokémon como máximo, ¿vale? Al líder le habrás puesto 5 así en tuyo, ¿no? Dos Pokémon como máximo, que es el primer gimnasio, hombre. Vale, señor Esteban, voy a curar. Hola, solo vengo a decir que faltan 6 horas y 40 minutos para el trailer de los años de poder. Y estoy nerviosita. Yo también estoy muy nerviosito, ¿eh? No sé con qué nos vamos a encontrar. Solo espero que haya cosas que podemos analizar, que no sea simplemente, yo qué sé, 10 segundos de imagen y ya está. No sé. ¿Qué tan solo 6 horas, eh? Ya queda nada, joder. Ay, a ver. Este Snubbull quiere encontrarse con su amorcito. ¿Pero qué pasa con los amores? Pero no, vale, a ver, bueno, es un gimnasio de hadas, así que supongo que tiene sentido aquí. Pero unos temibles Ekans rondan por la zona y el pobre no sabe luchar. ¿Ayudarías a este pobre Snubbull a salvar a su pobre amada? Deberás activar 10 interruptores para poder avanzar, sin que Ekans te atrape. ¿De qué va esto? ¡Sócrates! Ah, no, Atacualde, muchas gracias, Atacualde, por la suba, Sócrates. Muchas gracias, tío. Dime cuando puedas atacar tu entrenador, ¿vale? Vale, vale, vale. Simplemente esquivarlos y ya está, ¿no? Vale, son 10. Joder, qué puzzle. A ver, está bien el puzzle, ¿vale? Pero 10... supongo que está bien, vaya. Te han cazado. Ah, un poco... Hostia, creo que no va a gustarme, ¿eh? Creo que no va a gustarme. Sí, nos quedamos despiertos, Alex. A ver, la idea es buena, pero... Que sean 10 interruptores y que sean pasillos que algunos tienen dos casillas y que literalmente es RNG, ¿vale? Porque tú, en un pasillo de dos casillas, no puedes... Tú no puedes controlar en un pasillo... o sea, así con el pixel art, en 2D, tú no puedes controlar que en un pasillo de dos casillas va hacia arriba el sprite de... O de Lekans o lo que sea, vaya, o sea... Ostras. Claro, yo aquí puedo pasar por aquí, pero yo no puedo controlar que los Ous vayan por arriba o por abajo, tío. Ay, Dios mío. Joder. Bueno, ahí ha sido yo un poco gilipollas, ¿eh? Las cosas como son. El puzzle no hit, oh Dios. Vamos a ver, La idea es buena y ya está. A ver, yo entiendo que hacer puzzles de gym es una de las cosas más... ¿Veis? Ahí no se puede controlar si el Ekans va hacia arriba o hacia abajo, tío, porque son dos casillas, tío. Joder. ¿Lo dices tú? Sí, lo mismo es. Una cosa secundaria para pillar un puto inicial de luego muy avanzado el juego, tío. Además lo nerfeé mucho, en la última beta, la cosa esa de los Tangelas. Ya está, ¿no? Vale. Ya estaría, ¿no? Vale, sí, es ahí. Vamos a ver. Venganza, que no es comparable, qué pesados, que no es comparable. No sé. Ay. Quita el turbo. Nah, aquí el turbo no influye. Vamos a ver, ¿cuántos Pokémon tiene esta? Obviamente 3. Ay. ¿Dónde puedo cambiar las naturalezas en el Ópalo? Ciudad Ábrega, segunda región. Uy, qué poco le quito, ¿no? Hostia, ¿cómo ha salido tan malo el pingüino, tío? ¿Qué más ha ido? Con menos 10 EPS en todo. Ahora es cuando os aficionáis al fútbol americano. Lo veo complicado, Alex, pero bueno. Bueno, al menos me subo el ataque, yo qué sé. Pero qué malo, nunca había visto un Primflu tan malo, en serio, ¿eh? Qué mal la pasé con los putos Tangelas.
pero que no es obligatorio, que no es obligatorio los Tanglas. ¿Qué os quejáis tanto de los Tanglas del Ópalo cuando no son obligatorios? Joder, que es para hacer, conseguir un inicial y ya está. Si os parece, lo regalo, yo qué sé. Vale, Attack me ha pasado el este. Vale, Tacho, Scizor, Clavor y Abani. Me gusta. Me caes bien, Attack. Me caes muy bien. Vale, apuntado, tío. Apuntadito estás. Mira los seis en el perfil de Pokémon, a ver. Son la segunda cifra, ¿no? No ha salido tan malo. Ha salido normalito, tirando a mediocre, regulero, pero tampoco está tan mal. La defensa especial, por ejemplo, la tiene bien. El ataque especial, la velocidad, los tiene dentro de rangos mediocres, normalitos. O sea, no entiendo por qué. Madre de Dios, ¿eh? Pero bueno. Otro súbdito. Otro súbdito. Milceri, venga. ¡Oh! Hostia, beso de naje. Fakans. Por favor, señor Milceri. Se me había olvidado que existía este Pokémon, tío. No sé por qué. O sea, lo he visto y he dicho, coño. ¿Esto qué era? Se me había olvidado, ¿eh? O sea, para mí, Alcremie era un Pokémon de una sola fase o algo así. Se me había olvidado este bicho, literal, ¿eh? La verdad es que no es muy memorable. Es un sorbete, sin más. No tiene mucha... ¡Carving! ¿Qué me estás contando, Carving? Bueno, a ver, es Pepito, ¿no? Pero, hostia, Carving, tío. No veas, ¿no? Carving que está potentillo. ¡Ah! Vale, vale. Aquí es el líder, ¿no? Bueno, bueno, ya está. No está mal. Al menos solo son puzzle de esos, ¿no? Y tres súbditos. Tampoco está tan mal, supongo, el gimnasio. Pero bueno. Lo malo es que ahora no tengo una puta mierda contra el Granbull, la verdad. No sé qué coño voy a hacer aquí, la verdad. Pero bueno, a tu directo de hoy le falta un contador. No porque no voy a estar aquí hasta las 12:45, vaya. Pues vamos a por el líder, a ver qué tal. Vaya, pero si eres la joven promesa, Eric. No he tenido el placer de conocerte mucho, pero te estoy realmente agradecido de lo que ayudarás al capitán. Es un buen amigo mío. Y abastece a mi restaurante. Pero todo eso no sirve de nada ahora. Tengamos un combate oficial Pokémon. Vienes a por eso, ¿no? Yo, Romero, hace todo... Estoy ya con la lengua trabada hoy, no sé por qué. ¡Ay, tío! Pero si ni siquiera lo has recoloreado, joder. Pero si ni siquiera lo has recoloreado, tío. Joder, macho. ¿Pero qué te pasa con los sprites, en serio? Ah, lo avisó, es ya, pero... Es que ni siquiera está recoloreado. Simplemente ha cogido al caballero de tercera gen y ya está. Es... Uf. Ni siquiera sigue ninguna temática. O sea, ¿cuál es el concepto del líder? Si se supone que es un chef, ¿por qué no tunearlo un poco para que tenga aspecto...? A ver, yo entiendo que su concepto es el de que es un chef, ¿no? Por el tema del restaurante y tal. ¿Por qué no editarle, no sé, ponerle un sombrero de cocinero? Ponerle la ropa blanca. El bastón se lo borras y se lo cambias por una sartén. Yo qué sé, tío, pero... Un poco de caracterización o algo así, ¿no? ¡Ah! En fin, wow, ¡hostia! Vale. Este es el Pokémon beta este borrado y que luego hicieron como un sprite público y tú lo has cogido y todo eso, ¿no? Entiendo. Vale, esto será de hielo, entiendo, ¿no? Se ataca por 4 de metal. La verdad es que el diseño este mola, ¿eh? O sea, pintaba bien este Pokémon. Pintaba bien. Este era como un proto Snizzle raro. Por lo visto iba a ser como el Snizzle antes de que existiese Snizzle y todo eso. Vaya, está bastante chulo. Es dueño de un restaurante, no es cocinero. Aún así... ¿Y qué más da, coño? Pone una canción de cocinero, hombre. Floete, bueno, sí, continuamos con este, yo qué sé, tío. Látigo Cepa, ¡oh! No lo has hecho planta ni nada a este bicho o algo así, ¿no? A ver. Corte Furia, lo mismo es Hada. Uy, pues le he hecho neutro, ¿eh? Lo has hecho planta Hada a este bicho, ¿no? Lo has hecho planta Hada a este bicho, por lo que veo. Bueno, a ver, realmente le pega. Y el Gran Bull por último, que lo malo es que va a intimidarme, o sea que F. Pero bueno, vamos a intentar, ¡Puf! ¡Carantoña, tócate los huevos! ¡Tócate los huevos, Carantoña! ¡Tócate los cojones, Carantoña! ¡La puta madre, Carantoña!
90 de potencia, el ataque de endgame de tipo hada. ¿Pero qué me estás diciendo? Balance. Obviamente soy buenísimo y he ganado, pero hostia. Rayo burbuja, buenas horas, joder, dejas de dar pena, tío. En fin. ¿Sabes? Últimamente llegan entrenadores que simplemente sé que realmente no dan la talla para competir en Liga Pokémon. Pero claro, si fuera más estricto, ni el 90% pasaría por este gimnasio. Y a mi edad ya no estoy como a tener pesadillas sobre montones de entrenadores que no pueden cumplir sus sueños. Pero sin embargo, no sé por qué contigo y tu amigo siento algo distinto. Cuando el capitán me vino a pedir ayuda y me dijo que dos chavales estaban enfrentando a toda una banda de ladrones, pensé que estabais locos, o simplemente sois unos suicidas. Sí, bueno, sí, me parece muy bien, la verdad. Bueno. Medalla Cupido. Oh, Dios. Oye, me gusta mucho el diseño de la medalla, ¿eh? Parece como una hada o algo así, ¿no? Me ha gustado el diseño, ¿eh? Vale. Ahora deberías ir a Pueblo Nuez. Para llegar, vale, sí, el bosque otra vez y todo eso. Atracción, vale, muy bien, sí. Pase VIP, supongo que será para el tema del bosque. Y ya está. Vale, pues hasta aquí. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Y se hace día justo cuando lo voy a dejar. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta y se hace día justo cuando... cuando voy a... Esos 3D, no, es un... Si te refieres a la medalla, Calabacín, es como un falseo, ¿vale? Es que es difícil explicar. Digamos que es como un truco de Sprite para simular con un falso 3D raro, ¿vale? Sé que no hay ataques de hada físicos de poco poder, pero era mejor inventarse... Pues sí, pues sí. O ponle viento férico y ya está, aunque... Yo qué sé, tío. Pero bueno. En fin, pues... O no le pongas un Granbull y pon otra cosa. Es que había mil soluciones, vaya, pero bueno. Pues hasta aquí el poniendo a parir, la verdad, y bueno, toca el momento de sacar conclusiones, ¿vale? Aquí podéis vosotros soltar lo que tengáis que soltar, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, ¿vale? Juego, la verdad es que bastante, bastante flojo, peca de muchos errores, muchos de base, muchos de forma, ¿vale? De base, pues se me ocurre... Ya el concepto básico, que es... reciclar el lore de cuarta, ya me parece algo que va mal, ¿no? Que bueno, vale, sí. Puede tener su nicho de gente que esté interesada, pero es que creo que es pegarse un tiro en el pie antes de empezar la carrera, ¿sabes? Es que es querer cerrarse a crear una historia carismática y todo eso. Es que sabemos que esta historia no va a ir más allá de reiterar lo que ya hizo Platino, ¿no? Con Giratina, seguramente reaparezca Helio o algo así, ¿vale? Dialga y Palkia. Y ya está, no vamos a ver nada nuevo en la mitología Pokémon, ¿no? Yo creo que eso es un error de base, ¿vale? Pero bueno, ahí obviamente pues hay espacio para debate y tal. Tema mapeo mal, o sea, el mapeo bastante mal, ¿vale? Muy sin forma. Muchos errores gráficos, ¿no? Y mucha falta de detalle gráfico, como el hecho de que los edificios no tengan sombra o que haya claseo de píxeles entre píxeles que están a por uno y otros que están a por dos. Y sobre todo el... sprites. Creo que... Sinceramente, creo que es el juego... con el peor apartado de sprites que he visto nunca. Porque mira, hemos visto juegos con muy malos sprites, pero que por lo menos intentaban hacerlos, ¿vale? Aquí directamente es... vamos, no haber hecho nada. Literalmente no haber hecho nada a nivel de sprites y estas cosas, ¿no? Que yo entiendo que bueno, que a lo mejor intimida un poco o lo que sea, pero es que es muy fácil, coño. Sí que es muy, muy fácil. No tiene ningún tipo de complicación. Nivel de personajes... no hay mucho que decir, la verdad. O sea, hemos conocido, pues, al rival masculino, a dos rivales, al hermano del rival, al ladrón este, pero creo que ninguno, pues, nos ha dicho demasiado, ninguno se ha presentado de forma correcta, ni nos hemos quedado con su personalidad, ni con su trasfondo, ni con su arco, ni mucho menos. Falta concepto, ¿vale? Es que muchas veces el problema con el problema con los personajes es que no les das un buen concepto, ¿vale? Porque... Este ejemplo lo hemos puesto ya muchas veces, ¿no? Pero cuando tú haces un rival y vamos a ver, pensemos en quién va a ser el rival. Un chaval. Ya está. ¿Algo más? No, un chaval. Ya está. Pues te salen rivales que son churros. Te salen rivales que son, pues, muy malos, ¿vale? Pero cuando les das un concepto detrás, pues mira, este rival va a ser, yo qué sé, un chaval que se ha escapado de la fundación Aether porque su madre es una maltratadora y no sé qué historias... O un chaval que es el hijo de Giovanni porque no sé qué pollas.
O una, o un chaval que resulta que quiere ser el más fuerte y está asesinado y no sabe qué va a hacer luego con eso. Cuando ya das un par de vueltas al concepto, ya te quedan rivales más chulos, ¿vale? Pero cuando te quedas en la superficie de, ya está, voy a hacer que tu rival sea tu vecino y ya está, ¿no? Que eso funcionaba, pero en Pokémon hace ya 20 años, cuando te metían cosas como el rival de cuarta y estas cosas, pero hoy en día se busca algo más, ¿vale? Y falta ahí, pues, reconceptualización de personajes, creo yo, ¿vale? Lo mismo con las dos chicas, que realmente, ¿qué hemos visto de las dos chicas? Nada, que son chicas y ya está, no he visto nada, nada de esos personajes, ¿no? O lo mismo con el hermano. No sé, realmente yo aquí veo, pues eso, un problema de concepto de personajes, ¿no? De no haber trabajado suficiente el concepto y no tener una idea de qué hacer con ellos, vaya. Pero bueno, luego en cuanto al ritmo del juego, ritmo bastante malo, ¿vale? Esto ya lo hemos desglosado bastante, ¿no? Mucha ruta seguida, mucho combate seguido, con mucho Pokémon cada uno. Algunos puntos de dificultad mal gestionados, muchísimo, muchísimo texto sin sustancia, ¿vale? Pero muchísimo. Distribución de contarte el lore muy poco elegante y muy mal, pues, distribuida, vaya. Y ya está, y poco más. No sé, a ver, hay cosas buenas, obviamente, ¿no? El juego entretiene, que eso ya es lo básico y tal. Tiene mecánicas interesantes, ¿no? Como el tema de cambiar de ropa, o el tema de los pozos, o qué sé yo, las tiendas artesanales, estas me han molado también, ¿vale? Con los caramelos y estas cosas. El hecho de que incluya algunos quality of life como la incubadora, bueno, está bien eso, supongo. Y poco más, la verdad, no sé. No se me ocurre mucho más, sinceramente. Pero bueno, Eric, está a tiempo a mejorar, ni que se fuera a morir mañana el creador, joder, o sea, ¿cómo que está a tiempo? Por supuesto, o sea, como si rehaces el juego y te tiras 3 años, yo qué sé, tío, o sea, por supuesto que hay tiempo a mejorar, joder. Pero bueno, que ya está. No sé si vosotros tenéis algo más que aportar, ¿vale? Pero esa sería un poco mi conclusión. No creo que sea el peor que hemos visto, ¿no? Ni mucho menos, pero... Pero no creo que llegase al aprobado, ¿no? Yo a este juego le daría un 3,5, creo que le daría, ¿vale? Creo que sería una nota justa. Suspenso, pero sin ser un desastre, ¿no? En plan de que, bueno, con algo más apruebas, ¿sabes? El 3,5 es como el típico... Vamos, yo siempre me lo tomaba como el típico suspenso de... Suspenso, pero que no está perdida la asignatura, ¿no? Suspenso, pero que puedo estudiar un poco más y aprobar la asignatura, ¿no? No es el típico suspenso de, yo qué sé, un 1, ¿no? Que ya es, vamos, aquí no hay nada que hacer, vaya. Sino que se pueden hacer cosas y tal, ¿vale? Así que guay, supongo. Para los truños gordos que me comí en mi época de guay, esto está muy bien. Hombre, ya, si comparamos con los hard rooms, eso es un mundo pesadillesco, tío, ¿eh? Pero bueno, el típico suspenso de me hace media, exactamente, muy bien definido, danzante, tío. Me ha gustado. El típico suspenso de me hace media. A ver, un 3,5 es una mierda. Lo que tú dices es un 4, que si no, no hacen media los profes. Recuerdo que en mi época hacían media con el 3,5. No sé. Me estoy intentando acordar, pero bueno. Yo digo que los ladrones que salgan después con más contexto de sus ambiciones, aunque no sea el equipo ni el principal. A mí es que el evento de los ladrones directamente lo quitaría. Directamente. Es que, ¿qué aporta? Si quieres meter trama de villanos, mete ya a los villanos. Si no me metas aquí los ladrones en un evento soporífero con personajes que no me importan, la verdad. O sea, no sé. Méteme un evento carismático, donde yo vea al team villano, con su diseño, con sus particularidades, no sé, con sus dinámicas. Méteme algún comandante así con un aire misterioso que me dé intriga, ¿no? De uy, ¿qué personaje va a ser este y tal? No me metas un evento de ladrones de relleno, yo qué sé, cosa más rara, tío. Es como, yo qué sé, si en Pokémon Platino el primer evento con el Team Galaxia, en lugar de ser con el Team Galaxia, pues fueran ladrones, en plan, porque resulta que el Team Galaxia contrata a unos ladrones para atracar el Valle Eólico o algo así, ¿no? Es que no me ha gustado, la verdad, no me ha gustado, pero bueno. En mi época de Insti también nos hacían media partida. Sí, a mí es que me suena al 3,5, ¿eh? También dependerá del profesor, imagino, claro. Dependerá del profesor, obviamente. Pero yo recuerdo que por lo general era 3,5, ¿vale? A partir del bosque, en general, suele ya desarrollar personajes e historia. Vaya por Dios, vaya por Dios. A partir de ahora ya el juego mejora. Bueno, el principio es súper importantísimo, Cristo. Vale más la pena un buen principio y que luego decaiga un poco el juego a que no... es que si el principio es malo, directamente... Tus jugadores no van a llegar a las partes buenas porque el inicio tiene que enganchar, ¿vale?
Que luego hay un momento valle en el que ya el juego pues se estanca un poquito y es un poco monótono. Bueno, vale, nos pasa a todos, ¿vale? Pero es que el inicio es importantísimo, tío. Son neoliberales, han externalizado los servicios porque les sale más rentables que tener sus propios reclutas. Pues sí. Yo creo que le falta un traje de Vaporeon para ser un 5. Pero bueno, que hay cosas aquí, hay mimbres aquí, ¿vale, Chris? O sea, no te preocupes que hay mimbres. Y a ver qué tal avanza el juego, ¿vale? Que seguro que avanza bien y estas cosas, vaya. Muchas gracias a ti por haber aguantado los palos, porque ha sido un poniendo a parir bastante, bastante crítico, la verdad. Y nada, y todos pues podéis descargar el juego en, si buscáis en Twitter, Pokémon Amatista, pues también podéis descargar el juego y o seguir la cuenta de Twitter, ¿vale? Y ya estar pendiente de cómo se va desarrollando el juego, si va a sacar una segunda beta, si va a remodelar lo que sea, o si va a mejorar esto, o introducir lo otro y tal, ¿vale? O sea que, bueno, podéis echarle un ojo a la cuenta de Twitter, ¿vale? Qué larga sea.